Muy buenos días, ¿cómo estamos? Señorita secretaria. Buenos días, ¿me escucha? Buenos días. Buenos días, ediles, Buenos edilesas, días. invitados e invitadas para el día de hoy. Con Pilar Edilesa ya estoy lista. Muy bien, Pili. Bueno, siendo las 9:30 en la mañana de hoy, 11 de febrero, damos inicio a la Comisión de Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial en la localidad de Engativá. Señorita secretaria, buen día. Por favor, sírvase a hacer llamado a lista y verificar el quórum. Carly Patricia Caicedo Camilo. Reiterándoles mis saludos, muy buenos días para todos, compañeros ediles, a usted, señora secretaria, a cada una de las personas invitadas de planeación, Secretaría de Planeación de Bogotá, también a la Alcaldía Menor de Engativá, que nos va a estar acompañando como invitados, y a cada uno de los engativeños, a la comunidad en general, que se conecta a través de las redes sociales. Dando gracias a Dios por este día, Darly Patricia Caicedo Camilo, Partido Colombia Justa Libres, presente. Iván Darío Castiblanco Molano. Iván Darío Castiblanco, presente, con los buenos días para todas y todos. Saludando a los compañeros el día de hoy, a los invitados a la sesión y obviamente las personas que nos acompañan por nuestras redes sociales. Iván Darío Castiblanco, presente. Lilia Bella Bojacá. Lilia Bella Bojacá. Presente, buenos días para todos y todas. Hoy en sesión de la Comisión del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Ministerio de del Interior, atendiendo una gestión sobre el tema de garantías electorales en el país, a la cual fui delegada. Un saludo muy cordial a todas las personas que nos siguen por nuestras redes virtuales y a los y las servidores convocadas y convocados para la sesión del día de hoy. Importantísima la presentación del decreto 555 del 2022, por el cual se expide el plan de ordenamiento territorial de la ciudad de Bogotá. Lilia Abella, Partido Dignidad, Coalición Centro Esperanza, presente. José Cornelio Hernández. Pilar, muy buenos días para usted, para Melisa, para mis compañeros ediles y edilesas, para las personas que nos siguen en las redes sociales, todos los ciudadanos de Engativá y de otras partes, para los funcionarios invitados a esta sesión en esta mañana y hacen presencia. Cordial bienvenida a todos hoy 11 de febrero de 2022 en sesión de la Comisión del Plan de Desarrollo. José Cornelio Hernández, Partido Liberal Colombiano, presente. Pablo Emilio Molano Jiménez. Una excelente mañana, Pablo Emilio Molano presente, saludándoles hoy viernes 11 de febrero de 2022 en sesión Comisión de Plan de Desarrollo. Un saludo, ay, qué pena que venía subiendo la escalera, me quedé sin aire. El saludo a los honorables colegas, el saludo a la señorita secretaria, a la comunidad engativeña que nos sigue día a día a través de las redes sociales, Pablo Emilio Molano, Partido Centro Democrático, presente. Elisario Neira Páez. Más ejercicio, Pablito. Belisario Neira Páez, presente. Un cordial saludo para todos los compañeros de la corporación, a ti, señorita secretaria,
a los invitados o convocados del día de hoy, a los que se conectan a diario por nuestras redes sociales, un cordial saludo y un fuerte abrazo. Belisario Neira Páez presente. Muchas gracias. Fabián Mauricio Peña Sedano. Fabián Peña presente. Buen día para todos y todas. Un saludo a mis compañeros ediles y edilesas, a ti Pilar, a la comunidad que se conecta a esta hora a través de nuestras redes sociales, a los invitados del día de hoy, Fabián Peña presente. Lina Ornella Pinzón Arias. Pilar, buenos días. Compañeros ediles y edilesas, muy buenos días. Saludándolos hoy, 11 de febrero del 2022, en la Comisión de Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial. Bienvenidas la Secretaría Distrital de Planeación nuevamente, porque ya hemos tenido sesiones antes de haber sacado por decreto este plan de ordenamiento territorial, donde nos han presentado, hemos escuchado a la comunidad y hoy nuevamente nos acompañan. Bienvenidos. Un saludo muy especial a la comunidad que nos sigue a través de nuestras redes sociales. Lina Pinzón Arias, Partido Político Mira, presente. Fidel Ernesto Poveda Gómez. Fidel Ernesto Poveda Gómez, de la Colombia Humana, Unión Patriótica, Movimiento Alternativo Indígena y Social por el Pacto Histórico, presente en la sesión de Comisión de Plan de hoy acerca de POTS, saludando a la administración convocada, fundamentalmente a la ciudadanía engativeña que nos sigue y nos seguirá, a la ciudadanía inscrita, ojalá la haya, a toda la Junta Administradora Local, a esta señora secretaria. Jessica Lorena Rodríguez Delgado. Jessica Lorena Rodríguez Delgado presente, muy buen día para todos y todas, un saludo a ti Pilar, a mis compañeros ediles y edilesas, a los convocados para la sesión del día de hoy, comunidad inscrita si la hay, y por supuesto a las personas que se conectan a través de la transmisión en vivo. Buen día. Ana Elsa Torres Melo. Ana Elsa Torres Melo. Buenos días, Pilar. Ana Elsa Torres Melo presente. Un saludo para todos y todas, para la comunidad que nos sigue a través de las redes y para los invitados a esta sesión. Presente. Informo, honorable presidenta, que hay quórum de la Comisión del Plan de Desarrollo Local y Ordenamiento Territorial. Muy bien. Habiendo sido completado el llamado, listo, habiendo un quórum, señorita secretaria, por favor, sírvase a hacer lectura del orden del día para su aprobación. Primero, llamado a lista y verificación del quórum. Segundo, lectura y aprobación del orden del día. Tercero, lectura de correspondencia. Cuarto, aprobación de actas. Quinto, tema principal, presentación plan de ordenamiento territorial para Engativá, sancionado por la alcaldesa mayor de Bogotá, doctora Claudia López, decreto número 555 del 29 de diciembre del 2021 y discusión POT, usos del suelo y áreas de actividad. Invitado Secretaría Distrital de Planeación, Departamento Norma Urbana, Adriana Fulla, Departamento Planes Maestros y Complementarios, Jorge Angarita y Martín Robledo, Departamento de Operaciones Estratégicos, Santiago Carvajal, Departamento Ambiental y Ruralidad, Mauricio Romero, Directora Taller del Espacio Público, Margarita Caicedo, Departamento de Patrimonio y Renovación Urbana, Manuel Hernández, Departamento de Planes Parciales, Luis Carlos Rosado, Departamento de Vías, Transporte y Servicios Públicos, María Fernanda Morales, Departamento de Economía Urbana, Alejandro Jarro, John Cuesta, Andrea Julie Roa, Andrés Rodríguez, Jennifer Mayorga, Carlos Eduardo Escandón. No hay inscritos por parte de la comunidad. Sexto, proposiciones y varios. Le doy el orden del día, señorita presidenta. Muy bien. Leído el orden del día, pongo a consideración de los ediles, por favor, su aprobación, comentarios o modificación. Yo apruebo el orden del día. Aprueba el orden del día leído, presidenta. Aprueba el orden del día leído. Aprueba el orden del día. Aprueba el orden del día leído, presidente.
Aprueba orden del día. Presidente, aprueba el orden del día. Aprueba orden del día. Muy bien. Aprobado el orden del día. Señorita secretaria, por favor, siguiente punto. Tercero, lectura de correspondencia. Le informo, honorable presidenta, que no hay correspondencia para leer. Siguiente punto. Cuarto, aprobación del acta número 4 del día viernes 4 de febrero del 2022, Comisión del Plan de Desarrollo Local y Ordenamiento Territorial. Pongo en consideración la aprobación del acta número 4, por favor, manifestarse. Yo apruebo el acta número 4. Apruebo el acta número 4 de la Comisión del Plan con sus correcciones y modificaciones. Apruebo el acta número 4. Aprueba acta número 4 con modificaciones y correcciones. Apruebo acta. Aprueba acta con modificaciones. Aprueba acta, presidenta, con modificaciones. Muy bien, muchas gracias. Aprueba acta, presidenta, disculpe. Gracias. Aprobada el acta. Aprueba el acta con correcciones y modificaciones. Aprobada el acta número 4 por la mayoría de los ediles. Señorita secretaria, siguiente punto. Quinto tema principal, presentación plan de ordenamiento territorial para Engativá, sancionado por la alcaldesa mayor, doctora Claudia López, decreto número 555 del 29 de diciembre del 2021 y discusión POC, usos del suelo y áreas de actividad. Invitados Secretaría Distrital de Planeación, los invitados e invitadas mencionados con anterioridad. Gracias. Bueno, el día de hoy... recordemos que este tema estaba previsto para hace 8 días, pero por una solicitud expresa de Secretaría de Planeación, lo estamos realizando el día de hoy, y estamos uniendo también la presentación del plan del POT como tal, con énfasis en usos de suelo y áreas de actividad. Como ya la señora secretaria ya ha mencionado a cada una de las personas que nos estarán acompañando el día de hoy. Darles nuevamente la bienvenida. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Quisiera saber quién sería la persona que va a dirigir en el orden para estar hablando de cada uno de los puntos. ¿Quién los va a dirigir? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo están? ¿Me escuchan bien? Sí, escuchamos bien. Andrea. Hola, Andrea, ¿cómo vas? Edilesa, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días a los ediles y a las edilesas y a la ciudadanía que nos está acompañando el día de hoy. Reciban un cordial saludo de parte del equipo de la Secretaría Distrital de Planeación. Agradecemos, como siempre, el interés en querer conocer el contenido ahora del decreto 555 de 2021, por el cual se adopta la revisión general del Plan de Ordenamiento Territorial. Soy Andrea Roa. Este año tendré nuevamente el gusto de acompañarlos como enlace de la Secretaría de Planeación. Recuerden que soy funcionaria de la Dirección de Participación de la Secretaría de Planeación Distrital. Para hacer ahí la corrección, no son departamentos, son direcciones. Entonces, para que lo tengamos presente. Es clave iniciar esta reunión contándoles que la entidad viene adelantando pues ciertos procesos de reglamentación del POT, a través de los cuales, por supuesto, se van a expedir los diferentes instrumentos de planeación territorial, algunos de estos relacionados con temas como normas de procedimiento, derechos de construcción y desarrollo, bueno, entre muchos otros. Para ello, estamos también trabajando paralelamente con la Dirección de Participación en las diferentes metodologías que nos permitirán llevar a cabo la socialización y explicación del instrumento a los habitantes de la ciudad. Otros retos fundamentales que está atravesando la Secretaría de Planeación Distrital son la puesta en marcha de las 33 UPLs de planeamiento local, unidades de planeamiento local, la definición de los lineamientos para desarrollar acciones estratégicas, así como la reglamentación del ecourbanismo, la construcción sostenible, la protección de los moradores, la formulación de la política pública de ruralidad y la consolidación del desarrollo rural sostenible. También cabe informarles que estamos avanzando
en el trámite de la adopción de cerca de 17 planes de renovación urbana y 25 actuaciones estratégicas y la modificación de 5 planes parciales. Todo esto para que ustedes tengan presente que estamos en estos procesos y que pese a que estos procesos están contemplados, aún no están completamente definidos. Y que es aquí que, donde ustedes, como líderes del territorio y conocedores de sus falencias y fortalezas, cobran un rol muy importante, puesto que el componente de participación en esta nueva etapa que iniciamos, no solo en la que, por supuesto, no solo haremos socializaciones de manera pedagógica, sino que también es una etapa mediada por la co-construcción con la ciudadanía, donde realmente lo que buscamos es materializar todos esos planes urbanos y cambios tan importantes para nuestra ciudad en proyectos. En ese sentido, su rol es vital para que nos ayuden en su momento participando de manera activa e incidente. En una próxima ocasión ya tendré como la información más fidedigna para comentarles con más certeza cómo entablaremos esa alianza para conseguir que muchos ciudadanos y ciudadanas se sumen al plan, se sumen a hacer realidad este POTA. Hoy les presentaremos la estructura general del Plan de Ordenamiento Territorial con relación a los aportes que fueron acogidos. Y también por solicitud, como bien lo dijo la edilesa al principio, también por petición de la corporación, el tema de usos de suelo y áreas de actividad. Entonces, como introducción a estos temas y también en aras de agradecerle a la corporación por todos los espacios a los que nos han convocado, los cuales para nosotros fueron muy valiosos, sobre todo para el equipo técnico en el marco de la revisión del Plan General del Plan de Ordenamiento Territorial. En total, John, si quieres, dale a la siguiente, por favor. Gracias. Entonces, para darles como un contexto general, en total, desde el comienzo del proceso de la revisión del Plan de Ordenamiento Territorial hasta que ya obtuvimos el decreto, se realizaron 29 reuniones en el territorio de Engativá con una asistencia de 555 ciudadanos, de los cuales obtuvimos 550 aportes, donde los temas más relevantes fueron la malla vial regional y urbana, el cuello de botella en el bosque popular por la avenida Constitución y José Celestino Mutis, la protección de la estructura ecológica principal, la definición del plan de manejo de ronda de humedales Jaboque y Juan Amarillo, las áreas verdes, parques y arbolado, la protección de antejardines, especialmente en el barrio Normandía, la productividad e inclusión, deficiencia de equipamientos y manzanas del cuidado, los residuos sólidos, estaciones de reciclaje para disposición de residuos. En este orden de ideas, y ya como para más profundidad, esto nos lo explicará nuestro equipo técnico más adelante. Y bueno, los temas que realmente resuelve el POT en Engativá son las medidas de protección de los humedales. Si quieres la siguiente, John, please. Gracias. Las medidas de protección de los humedales de la localidad, la estrategia para compatibilizar el peatón, la bicicleta y la movilidad vehicular, mayor oferta de equipamientos, recuperación y construcción del espacio público y operación estratégica aeropuerto y área de influencia. ¿Vale? Si quieres, la siguiente. Se quedó ahí. Muy bien. Entonces, para ya darles un contexto más general de este proceso de co-construcción que les venía comentando de las UPL con la ciudadanía, las características específicas de esta estrategia de participación es que se darán unos encuentros por cada unidad de planeamiento local y actuaciones urbanas estratégicas que hayan en el territorio. Nuestro reto allí en estos encuentros es construir a partir de las convicciones colectivas, llegando a acuerdos entre la ciudadanía y, por supuesto, entendiendo que la participación no es lineal ni tampoco ideal, por ende, pues van a haber diferencias. Lo importante es lograr que consigamos todos y todas la calidad de vida para los habitantes en cuanto al ordenamiento de sus territorios. La programación de los encuentros para construir consensos entre los diferentes intereses, grupos de sectores con criterio
territorial, tercero es el diseño de mecanismos para potenciar la participación, la metodología que es PPDD, que quiere decir proponer, planear, participar y disfrutar, es una estrategia de diversas metodologías y secuencias pedagógicas, por supuesto que van a ser diferenciales, entendiendo todas las particularidades de los territorios y de los grupos poblacionales, y bueno, todo para conseguir un instrumento para un solo análisis. Cuarto sería la definición de la modalidad de los encuentros. Vamos a hacer muchos más encuentros presenciales y van a ser menos los virtuales, desde luego atendiendo a las medidas de bioseguridad y por supuesto, pues a que todos y todas podamos participar. Las consideraciones, como quinto punto, las consideraciones de la diferenciación metodológica de las UPL rurales. Súper importante. Bueno. Entonces, estas características de la participación se darán en mínimo 66 espacios de pedagogía y co-construcción, donde las metodologías intentarán abordar la organización y desarrollo de recorridos por territorios. En cada uno de los territorios, digamos que tenemos unos grupos dispuestos de profesionales, el territorio suroriente, suroccidente, occidente, norte, rural y centro ampliado. Tendremos como una especie de personas que estarán prácticamente enfocadas únicamente en esos territorios, será como su especialidad. No estarán por toda la ciudad. Los espacios de intercambio sobre las UPL, entonces serán los retos, oportunidades, el POT y las propuestas comunitarias para la innovación. También los talleres itinerantes de retroalimentación, producto de todos los recorridos que vamos a hacer, los eventos y, por supuesto, las solicitudes ciudadanas. Y en cuanto a comunicación, nuevamente nos estaremos apoyando bastante en las redes sociales y en los diversos medios que va a disponer la Secretaría de Planeación Distrital. Entonces, sin más preámbulo, ya le doy la palabra a nuestra directora que nos acompaña el día de hoy, que sigue siendo la madrina de nuestro territorio, Margarita Caicedo. Bienvenidos y bienvenidas, muchas gracias por su atención. Gracias, André. Sí, ya se ve la cámara, que no, para poder verles a los ojos de los que se puedan. Bueno, buenos días a todos. Estamos aquí también muy contentos de volver a este espacio, de volvernos a encontrar con ustedes, de mostrarles pues con gran alegría como los resultados finalmente de la adopción del decreto 555-2021 y un poco de enamorarlos de lo que se nos viene. Se nos vienen una cantidad de retos en materia de ordenamiento local. Se nos viene la concreción de todos los programas y los proyectos que dejamos allí señalados, y esto nos llena de mucha emoción, pues poder transmitirlo a cada una de las comunidades locales, como para transmitir, digamos, lo que se espera ya de cara a esta nueva reglamentación. Como hemos tenido tantos encuentros, sobre todo contando en qué consiste el modelo, en qué consiste la generalidad, etcétera, yo quisiera ser un poco más estratégica y contarles primero cómo quedaron las diferentes estructuras territoriales en la localidad, hacer un zoom directamente hacia la localidad. Yo sé que es lo que más nos interesa. Y al final retomar el contenido programático de programas y proyectos, que también sé que es parte de lo que más nos motiva como comunidad, saber cómo se está pensando esa estructuración del territorio desde los soportes. Entonces voy a pasar muy rápidamente por la generalidad en esto que tiene que ver con el modelo de ocupación del territorio, y cuando hablemos ya de las cuatro estructuras territoriales vamos a hacerlo con Zoom frente a la localidad. Cada uno de los chicos que me acompañan lidera una de esas estructuras, entonces ahí va a haber intervención de todos el equipo de planeación. ¿Cómo está la propuesta de la división territorial de las UPLs y cómo vamos, digamos, en esas estructuras a establecer la norma urbana
zona y cómo se llega, digamos, al tema áreas de actividad de usos del suelo, que sabemos que era también una de las preocupaciones de esta JAL y por eso quisimos unirlo en esta presentación. Y vamos a hablar de los proyectos, de las actuaciones estratégicas. Avanza, porfa, Johncito. Voy a pasar muy rápido. Ustedes ya han conocido este discurso en varias ocasiones, pero pues el modelo de ocupación del territorio tiene que ver con una escala regional, una escala distrital, una escala local. Alcanzamos a llegar en la propuesta del plan de ordenamiento territorial a definir las líneas muy generales de esta escala distrital, de cuáles son esas necesidades a nivel de necesidades territoriales en términos de las estructuras y de las demandas del modelo de ocupación de uso del suelo. Damos unas puntas en relación con la escala regional, pero sin duda esto es objeto de una reglamentación que vamos a tener que hacer mancomunadamente con la región. Y lo mismo nos pasa un poco en la escala local, se dan esas líneas generales de cómo nos imaginamos esos territorios locales, que sean próximos, que sean de 15 a 30 minutos. Y cómo funciona esa estructura lógica, pero también se nos viene una tarea grande de implementar esas estrategias ya en la estructura local a través de la reglamentación de las unidades de planeamiento local. Avanza, por favor. Estas son, pues, digamos, como las grandes apuestas de nuestro nuevo POT para que nos sintamos todos muy orgullosos. Por un lado, pues, una deuda ambiental que tenemos a lo largo de los tiempos, no solo con el planeta, sino con nuestro territorio de Bogotá y todo nuestro entorno, que necesitamos pagar. Nos toca enfrentar los desafíos del cambio climático y pasar del endurecimiento al reverdecimiento. Esa es la primera gran apuesta importante. También tenemos una enorme deuda social, o sea, conocemos todos los grandes desequilibrios territoriales que tenemos en Bogotá. Tenemos inequidades en el acceso a los soportes urbanos para todos los tipos de poblaciones y en eso todo el enfoque del sistema de cuidado es súper relevante para esta apuesta territorial, pero que no es solo el sistema del cuidado, sino es todo el modelo de ordenamiento el que se organiza en función de disminuir esas desigualdades y garantizar esa disminución de la segregación. Construir una ciudad del futuro, Johncito, construir una ciudad del futuro, pues tiene que ver con todas las buenas prácticas de ordenamiento y urbanismo del siglo XXI, el tema de urbanismo y construcción sostenible, el tema de la sostenibilidad económica de las ciudades y cómo potenciamos los beneficios que nos da la misma ciudad para garantizar que se redistribuyan en el territorio. Y un POT para querer a Bogotá. Quisiéramos que en este reconocimiento de los entornos locales y de las apuestas sobre los entornos locales, de los patrimonios de nuestro sistema ambiental, finalmente logremos querer esta ciudad que parece que es de todos y es de nadie, pero creemos que en esa mixtura de las diferentes escalas vamos a lograr apersonarnos, digamos, de tantos valores y tantas potencialidades que tiene nuestra ciudad en conjunto, pues obviamente con todo su casco urbano y rural. Avanza, por favor. Va, como lo saben, lo hemos expuesto muchas veces, nuestro modelo de ordenamiento se orienta en alrededor de cuatro estructuras: la estructura ecológica principal, que como ustedes saben, pues fue objeto de concertación ambiental con las autoridades, y que pues esa, digamos, las disposiciones sobre ellas, sobre todo, se tomaron en esas mesas de concertación ambiental y los ajustes sobre ella, digamos, fueron mínimos ya en relación, pues, con unos temas como puntuales, pero todas las apuestas de la estructura ecológica fueron las que quedaron marcadas en los procesos de concertación ambiental. Es una estructura ecológica que protege sus bordes de la urbanización, que garantiza los corredores de conectividad entre los cerros orientales y nuestro río Bogotá, y que reconoce como todas esas relaciones sistémicas que se dan en el territorio en torno a todos nuestros elementos naturales. La estructura integradora de patrimonios, que
como ustedes saben, buscaba poner en valor, digamos, o busca poner en valor todos nuestros valores patrimoniales, no solo los inmuebles, los bienes inmuebles, sino también todos los saberes ancestrales. Estamos tratando de que tengan un lugar aquí, en una protección, digamos, de algunos usos asociados con esos saberes ancestrales, etcétera, porque el patrimonio, digamos, se materializa en el territorio no solamente a través de las construcciones que tienen esos valores de interés patrimonial, sino también a través de esos saberes tradicionales que hacen parte también de nuestra idiosincrasia. La estructura funcional y el cuidado es toda la que llamamos de lo público, la que tiene todos los soportes, tanto de vías como de parques, como de equipamientos, que son las que en principio necesitamos garantizar que en condiciones equitativas llegue a la totalidad del territorio, no se concentre solamente en unas de los sectores de la ciudad. Es la que nos garantiza el acceso a los sistemas del cuidado, el acceso a esas ventajas que se están tratando de plantear desde la estructura funcional y el cuidado en conjunto con el sistema distrital de cuidado, que son una serie de soportes, pero también de programas que benefician sobre todo a las personas cuidadoras y objetos de cuidado, digamos, en cada una de las actuaciones que hace el distrito. Y esa conciencia de la vulnerabilidad de estos actores tiene que ver con esta estructura. Y la estructura socioeconómica, creativa y de innovación, digamos, es donde se da toda la apuesta para surfear este desafío económico en el que nos expuso pues toda la pandemia y todos los retos que tenemos frente a elevar nuestras expectativas y nuestros niveles, digamos, socioeconómicos de una forma equilibrada en el territorio. Avanza, porfa. Con sustento en esas cuatro estructuras, cada uno de los compañeros de la Secretaría Distrital de Planeación va a entrar a detallar cómo quedó estas estructuras o cómo quedaron estas estructuras en la localidad de Engativá, cómo se ve reflejadas las decisiones de ordenamiento en la localidad de Engativá para cada una de esas estructuras. Entonces le doy la palabra a Mauricio, compañero de la Dirección de Ambiente y Ruralidad, para que nos exponga cómo funciona esta estructura en el territorio local. Dale, Mauricio. Gracias, Margarita. Hola, buenos días a todos y todas. Yo les voy a, pues ustedes ya conocen este tema de la estructura ecológica principal en la localidad. No voy a entrar, digamos, como en un detalle sobre ella. Como dijo Margarita, pues este fue uno de los asuntos concertados con la CAR y con la Secretaría de Ambiente. Simplemente, pues quiero resaltar ciertos elementos importantísimos que hay en la localidad de Engativá, que hacen parte de la estructura ecológica. Por supuesto, pues las reservas distritales de humedal, Jaboque, Tibabuyes y Santa María del Lago, la red de parques del río Bogotá, que está en toda esta franja, que esta revisión del POD, digamos, le volvió a dar ese valor que tenía con la Zampa del 190, o sea, recuperamos esa figura de Zampa en una nueva figura que es la red de parques del río Bogotá, que tiene como usos principales la conservación y la restauración. Pues por supuesto unos parques importantes, y aunque no está estructurantes, digamos que hace parte de toda la red de parques de la ciudad. Y por supuesto, pues aunque no está en la localidad ni en el ámbito del distrito capital, pues el Parque Regional de La Florida, que está al otro lado. Sobre esto, pues hay una serie de proyectos estructurantes de la estructura ecológica principal que veremos un poco más en detalle adelante. Siguiente diapositiva. Sobre la estructura ecológica principal, pues nosotros recibimos algunos comentarios, algunas propuestas, observaciones, digamos, aportes ciudadanos, y voy a referirme a algunos de ellos, si acaso, pues, a los más importantes. Se había pedido reconocer la chucua de los curíes y protegerlos de la avenida del Cortijo. La chucua de los curíes queda dentro del polígono del humedal de Tibabuyes. La reserva vial de la avenida del Cortijo no toca ninguno de estos dos cuerpos de agua, ni Jaboque, ni el humedal de Tibabuyes.
Por tanto, pues no es, digamos, no hay una superposición con elementos de la estructura ecológica principal. Se había pedido medidas de protección de los humedales de la UPL. Pues por supuesto, como ustedes saben, hay una figura que es la Reserva Distrital de Humedal, que reemplaza esa figura de Parque Distrital de Humedal. ¿Y qué diferencia hay? Pues la reserva tiene una connotación de mayor protección a través de pues, unos regímenes de usos que están orientados hacia la conservación y restauración. Claro, algunos de ellos, de esas reservas distritales, tienen plan de manejo ambiental. Esos planes de manejo, pues como ustedes saben, son unos instrumentos de ordenamiento ambiental que formula la Secretaría Distrital de Ambiente. Se solicitó también protección ambiental, que se separe el límite del parque con el de los humedales y que en la cartografía del POT se señale expresamente la delimitación de la ronda y la zampa. Pues hay una delimitación precisa, ¿no?, de las áreas que son estas reservas distritales de humedal. Esas áreas pues tienen coordenadas y en la cartografía pues están separadas y diferenciadas de los parques explícitamente. La delimitación de la ronda y la zampa, solo de los tres humedales, solamente Jaboque y Tibabuyes tienen definida una ronda y zampa. Esto está en los planes de manejo ambiental. Ahora, como se hizo una ampliación de los polígonos de los humedales, digamos, las reservas distritales de humedales se ampliaron. Entonces hay que hacer una redelimitación, digamos, de esas rondas y zampas. Además, pues la revisión general del POT pues adoptó una norma de nivel nacional, que es la 2245, que nos dice cómo se deben acotar las rondas hídricas. Ese acotamiento de la ronda hídrica reemplaza la ronda hidráulica, esa figura de ronda hidráulica, y la zampa, pues que venía del 190. Protección de la estructura ecológica principal y de los humedales, y saber si esto implica dentro del POT un ánimo de restauración de los mismos. Pues, por supuesto, los elementos que hacen parte de la estructura ecológica principal son suelo de protección. Claro, hay diferentes figuras dentro de la estructura ecológica que tienen diferentes niveles de protección y diferentes regímenes de uso. Y, por supuesto, pues hay unos proyectos, hay un programa específico que se llama el Programa de Conectividad Ecosistémica, Reverdecimiento y Atención de la Emergencia Climática, que incluye una serie de proyectos específicos para la recuperación, restauración y renaturalización del sistema hídrico. Adelante. La siguiente. ¿Por qué no se incluye la ronda Decreto Nacional 1449 más la zona de manejo y preservación ambiental en aplicación del principio de rigor subsidiario de la Ley 99/1993, inapelable en las reservas de humedal? Por supuesto, como dije anteriormente, los planes de manejo ambiental de los humedales pues definen ese acotamiento de la ronda hidráulica y la zampa. Como dije anteriormente, solamente dos de los humedales, Tibabuyes y Jaboque, tienen diferenciadas, digamos, tienen el acotamiento de esas dos áreas. Esas dos áreas, como dije, el POT acoge esa norma nacional 2245 y esa norma 2245, que es la guía de acotamientos de las rondas hídricas, definirá esas zonas.
Eso lo hace la autoridad ambiental, es decir, en suelo, como ustedes saben, en suelo urbano, pues es la Secretaría Distrital de Ambiente, y bajo ella pues queda como tarea el acotamiento no solo de la ronda hídrica, de las reservas de humedales que no lo tiene, sino de todo el sistema hídrico en suelo urbano. Y se está apostando por el reverdecer en horizontal y vertical, entendido como muros verdes y balcones, pues también, aunque no es un asunto explícitamente, específicamente del plan de ordenamiento territorial, este año se hará la reglamentación de ecourbanismo y construcción sostenible que trata, digamos, sobre todos estos temas. Creo que hasta aquí están las observaciones de estructura ecológica principal. Muchas gracias. Gracias, Mauro. Y a propósito de la exposición de Mauro, a mí se me olvidó decirles que hemos querido ir un poquito más allá en la presentación y sabemos que muchas de las preocupaciones, digamos, de los territorios locales es saber qué quedó de lo que se dijo, en qué fue tan incidente, digamos, esa participación de la que hablamos. Y por eso en cada estructura nos tomamos el trabajo de seleccionar pues los aportes, digamos, que producto del proceso de participación se hicieron y la forma como fueron acogidos en el plan de ordenamiento territorial, y por eso van a ver en cada una de las estructuras, digamos, cómo se involucraron esos aportes en la propuesta. Avanza, porfa, Manuel Hernández de la Dirección de Patrimonio y Renovación Urbana, pues nos va a contar cómo funciona esta estructura integradora de patrimonios en el territorio local. Sí, buenos días. Efectivamente, Manuel Hernández, arquitecto de la Dirección de Patrimonio y Renovación Urbana. En lo que tiene que ver con la parte patrimonial, tenemos los elementos que se encuentran directamente en estas tres UPLs, o dos completas y una que es la UPL Salitre, que se encuentran dentro de la localidad. En este principio estarían el sector de interés urbanístico, que antes eran denominados sectores de interés cultural, y específicamente este va o corresponde al casco fundacional de Engativá, que así se ha venido manteniendo dentro de todas las reglamentaciones desde la anexión en el año 56 de los municipios al distrito. Otras áreas que sirven para este, digamos, protección son las que se encuentran a los alrededores de los elementos patrimoniales. En este caso, estas áreas van a rodear tanto los patrimonios urbanísticos como los patrimonios naturales. Como bienes de interés cultural, que es el nivel 1, también se están identificando y localizando, y con la idea de protegerlos, como es la industria Abbott, que queda en la avenida El Dorado, en la entrada hacia Engativá. Está también el CUR de Compensar, la Universidad Libre en el sector de del Bosque Popular y el Complejo Deportivo del Salitre. Adicionalmente, también está el Colegio Cafán como parte bienes de interés cultural, que tienen conservación integral. Aquí digamos que el nivel 2 de conservación de tipo arquitectónico y tipológico, pues en esta localidad no se encuentra identificado, y pasaríamos después a lo que son los patrimonios culturales naturales, que tienen que ver básicamente con la estructura ecológica principal que expusieron hace un momento. Dentro de los proyectos a desarrollar dentro del sector, estaría básicamente el fortalecimiento de la red de plazas distritales de mercado, que en estas UPLs de la localidad estaría básicamente la plaza de mercado del barrio Quirigua, que queda sobre la avenida Moriscos, al finalizar hacia el norte el barrio Quirigua,
y la plaza de mercado del barrio de las ferias, básicamente. Y como patrimonio cultural natural estaría la ronda del río Bogotá como un parque que ayuda a la protección y a la conservación y que casi que está ligado a lo de la zona de manejo y preservación ambiental del río Bogotá, que también hace parte de la estructura ecológica principal y que acabaron de exponer. Esto, digamos que son los elementos patrimoniales dentro de la localidad, en las UPLs que cobijan esta localidad. Básicamente, y entonces como los temas acogidos dentro de la estructura integradora de patrimonios, se había propuesto que Engativá Pueblo como centro histórico del distrito que se mantuviera. Efectivamente, dentro del articulado y como se puede ver en la se pudo ver anteriormente en la cartografía, el sector antiguo se considera como un sector de interés cultural dentro del articulado, básicamente de interés urbanístico, y como les decía hace un momento, se viene conservando desde el año 56 como parte de los cascos fundacionales de los municipios que fueron anexados al distrito capital en su momento, en el año 56. Gracias, Manuel. Vamos a continuar con la estructura funcional y el cuidado, que como ustedes saben es, como les decía, es aquella que nos permite, conformar la estructura de soportes de lo público en el distrito. Está conformada por el sistema de espacio público, peatonal y para el encuentro, el espacio público para la movilidad, el sistema de servicios sociales y servicios del cuidado y el sistema de servicios públicos. En relación con el espacio público, tenemos, digamos, unas apuestas importantes relacionadas con, por un lado, hemos identificado en la ciudad algún suelo que no ha podido ser intervenido todavía. Mejor dicho, hay como dos grandes apuestas en este tema. Por un lado, la generación de espacio público, es decir, cuando tenemos problemas de cobertura de espacio público, una de las apuestas es elevar esa cobertura. En esta localidad específicamente nos ayuda mucho el señalamiento del Parque Or del Río Bogotá, que nos permite ganar unas áreas de espacio público para la ciudad colindantes con el río. Eso en relación con la generación de espacio público, una de las estrategias es esa, el señalamiento de espacios públicos para la adquisición de suelo, para el señalamiento de suelos para parques. La otra estrategia es que vía las cargas urbanísticas o las obligaciones urbanísticas se van a empezar a generar unos suelos de espacio público que también empiezan a sumar en ese stock. Y la otra estrategia tiene que ver con tratar de transformar algunos espacios que hoy funcionan para actores como los autos, por ejemplo, cómo esos espacios empiezan a hacer o a funcionar para los peatones. Entonces, parte de esas estrategias de generación de espacio público tienen que ver con esas tres apuestas. Y en relación con la cualificación, porque necesitamos más espacio público, pero también mejor espacio público, básicamente una de las cosas que decimos es hay una cantidad de suelo que ya está señalado como parque y que nada que le hacemos una intervención, nada que lo priorizamos en nuestros presupuestos públicos. Entonces también tiene que ver con tratar de desarrollar ese espacio público para el encuentro en suelo público que aún no haya sido intervenido, terminar de consolidar esa estructura. Adicionalmente queremos cualificar la conectividad del espacio público con el resto de sistemas. Entonces, si yo tengo un parque y un equipamiento al lado, ¿cómo los conecto a través del espacio público para la movilidad? ¿Cómo modifico los perfiles viales? ¿Cómo garantizo condiciones de accesibilidad, seguridad, vitalidad y calidad ambiental en el espacio público? Tiene que ver con esa cualificación y conectividad en el sistema. La consolidación de bosques urbanos en áreas que son potenciales, también los tenemos, como señalados en estas estrategias, y la renaturalización o reverdecimiento de parques también es otra de las apuestas. Hemos identificado muchos de los parques de la ciudad que están aumentando sus indicadores de endurecimiento y lo que queremos es tratar de renaturalizar esos espacios y ganarle espacio a las coberturas vegetales en estos espacios públicos. Avanza, por favor.
Recuperación y construcción de espacio público fue una de las inquietudes. Para eso, pues por un lado vamos a conformar algunos parques y en este caso específicamente los parques de borde nos van a permitir mejorar la oferta, como les mencionaba. Pero adicionalmente tenemos unas estrategias que nos permiten, como les decía, construir algunos que no están construidos y estamos en este momento en un proyecto de reglamentación de los temas de espacio público para poder recuperar, garantizarle al DADEP, por ejemplo, que pueda recuperar de una forma más eficiente los espacios públicos que hoy están señalados en los planos urbanísticos y que de todas formas no se han podido concertar dentro del inventario. Mayor claridad sobre el tratamiento de los antejardines, ahí hay como dos disposiciones. La primera es el plano de dimensionamiento de antejardines, que lo que hace realmente, más que decir algo novedoso, lo único que hace es como un esfuerzo de simplificación de la norma. Ustedes saben que los antejardines estaban señalados en las UPZs, cada sector tenía una particularidad de cómo se conformaba la antejardín, cada subsector lo decía, otros mandaban directamente al plan urbanístico y era una cascada normativa para poder saber cuál era la norma aplicable a mi antejardín. Se hizo un esfuerzo que no termina, pero que vamos a seguir consolidando el esfuerzo por simplificar la norma, tratar de mirar absolutamente todas las UPZs, todos los sectores y los subsectores para ver cuál era el señalamiento de los antejardines y subirlo a un plano de POD que nos diera cuenta de cuál era la dimensión mínima permitida ante jardín. Y en eso, pues estamos además trabajando para corregir, digamos, errores que se pudieran haber ido en ese análisis integral de todas las UPZs, pero ya hay un plano que nos da cuenta de ese dimensionamiento. Sobre todo esto es importante para las áreas de consolidación y de renovación urbana, que van a continuar manejando, digamos, la norma que le dio origen, y esa norma les dio unas posibilidades de tener unos antejardines. Entonces, el plano va a servir para eso, que con algunas reglas de empate de los antejardines nos permiten garantizar un perfil continuo y armónico, digamos, en el espacio público. Pero adicionalmente, ustedes saben que tenemos muchos problemas de ocupaciones de estos espacios de antejardines, por construcciones incluso de dos o más pisos, y esto se derivó mucho de estos desarrollos de vivienda progresiva que permitían ir avanzando a cada casa como en la construcción y consolidación de su estructura, y en algunos casos se dio, digamos, la construcción frente al antejardín. Para esos casos en donde tenemos esos problemas, que aparte fueron manifestados mucho por los alcaldes locales, por la cantidad de querellas que hay en relación con eso, se dio una alternativa de regularización de estos antejardines, que básicamente consiste en que sí cumple con unas condiciones que están establecidas en el POD, que básicamente es que esté muy consolidado el frente de manzana con edificaciones de dos o más pisos. Digamos que se pueda hablar de una estrategia como de una contraprestación o un pago, digamos, en compensación por ese suelo, digamos, que fue invadido con ocupaciones privadas en el antejardín, con construcciones en el antejardín. Adicionalmente, había una preocupación por la propuesta de la SDP en cuanto a los espacios públicos construidos, sobre todo, entiendo yo, por la pregunta de Garcés Navas, estos espacios públicos construidos que difieren los planos aprobados de lo que quedó concretado en sitio. Tenemos como muchas herramientas en este momento en POT, está la sustitución, pero también está la modificación de planos urbanísticos que nos van a permitir hacer esos ajustes, tanto en las urbanizaciones derivadas de los operadores estatales como en las privadas, y dar unos arreglos, digamos, para esa compensación o sustitución en caso dado, que fue lo que pasó con Garcés. Este es un decreto que, como les digo, estamos impulsando para sacar en este primer semestre, que tendría que tener toda la reglamentación detallada relacionada con estos temas de espacio público. Avanza, porfa. Y ya le doy la palabra a nuestros compañeros de la Dirección de Vías, Transporte y Servicios Públicos. Andrés les va a exponer un poco como la generalidad del sistema en Bogotá. Este no lo trajimos por localidad de primerazo, porque sabemos que el sistema de la
infraestructura de movilidad y el sistema de movilidad, pues es una red que no se puede leer tan partida en el territorio. Entonces, Andrés les va a exponer la generalidad de las apuestas en los temas de movilidad y ya María Fernanda empieza a detallar cómo está esto en la localidad. Y ya al final se responden pues muchas preguntas que hubo en relación con este sistema y cómo quedaron incorporadas en el plan de ordenamiento. Avanza, Andrés. Listo, Margarita, muchas gracias y buenos días a todos y muchas gracias también por la invitación para compartir estos temas ya con, específicamente con la localidad de Engativá. Efectivamente, es importante antes de llegar, digamos, al territorio que nos compete hoy, tener como una visión y la claridad sobre el tema integral de la movilidad, ¿sí? Como bien lo explicaba Margarita al principio, una de las cuatro estructuras, que es la estructura funcional y del cuidado, contempla el componente de movilidad, que es el sistema de movilidad, ¿no? Digamos que el término sistema está asociado a la articulación, a la integración de diferentes elementos que lo constituyen, ¿sí? A esa relación que existe, que no puede ser aislada, sino que tiene que estar conectada para, digamos, llegar a un propósito definido. En este caso, de la red del transporte, sí me parece importante que tengamos claridad, a diferencia de cómo se concebía la norma a nivel estructurante en el POD anterior, y es que está muy ligado, digamos, el tema de las vías como tal, el desarrollo de las vías, a su funcionalidad, ¿sí? En este caso, digamos, a consolidar una red de transporte, ¿sí? Y también está directamente relacionado con ese gran propósito del POD de descarbonizar la ciudad, es decir, que cada vez se facilite la implementación de tecnologías limpias y de bajas o cero emisiones en el territorio del distrito. Entonces, qué mejor que a partir de la implementación de la red de transporte. Entonces, aquí se refleja, digamos, esa política y ese principio del POD en la medida en que lo que vemos aquí en este en panorama general de la ciudad es que hay 5 líneas de metro, ¿sí? De las cuales está en construcción la línea 1 y también podríamos decir que en una etapa de preconstrucción o de ajustes la línea 2, que bien lo ha dicho la alcaldesa, va a ser una prioridad para complementar, digamos, esa integración del occidente, del noroccidente de la ciudad con el centro, que es la gran zona de ofertas de servicios que, digamos, entre otras cosas, si bien el POD pretende, digamos, fortalecer la dinámica local a partir de las UPLs, pues no podemos desconocer que el centro sigue siendo y seguirá siendo un gran atractor. Entonces, la priorización de esta segunda línea, en el marco de estas 5 líneas de metro, tenemos 2 regiotrams que quedan dentro del el plan de ordenamiento, en los plazos del plan de ordenamiento, que es el regiotram de Occidente y el regiotram del Norte, y adicionalmente 7 cables aéreos. Obviamente, digamos que el cable es un modo de transporte que, digamos, soluciona el acceso a sectores de topografía compleja, de montaña, por decirlo así, y pues no es el caso de la localidad. Entonces, por eso los 7 cables están localizados en la zona oriental, los cerros orientales, y en la zona sur, de los cuales ya se construyó 1. Y el tema, digamos, más contundente en lo que tiene que ver con el desarrollo de una infraestructura, digamos, de baja contaminación, es la consolidación de 22 corredores verdes, ¿sí?, de alta y media capacidad. Cuando veamos el tema, y ustedes pues lo han preguntado y las respuestas van a ser en ese sentido, de Transmilenio, digamos que el POD no se refiere directamente a Transmilenio como tal, sino a los corredores verdes de alta y mediana capacidad, que digamos que flexibiliza la posibilidad de implementar modos de transporte amigables con el medio ambiente, dentro de los cuales obviamente Transmilenio se encuentra y Transmilenio irá avanzando, digamos, en esa política de generar y consolidar corredores verdes, ¿no?
Y básicamente en el panorama general, también para terminar ya como esta escala, ¿sí? Encontramos elementos que hacen parte de infraestructura que integra lo que son los modos de transporte con las actividades propias de la ciudad en las diferentes escalas, ¿sí? Entonces, uno destacable es el complejo de integración modal, que no es más que esa articulación de los modos de transporte con las áreas de periferia de la ciudad, en donde se confluyen, digamos, muchas situaciones de, no solo de accesibilidad, sino de consolidación de actividades, ¿sí? Y de filtración un poco de usos que son de mayor impacto, que lo que queremos es que se haya una transición entre esta periferia y el interior del territorio urbano. Además, pues hay otros que ya veremos más en detalle ya en la localidad, que son las áreas de integración multimodal en torno a estaciones del transporte público. Entonces, yo quería mostrarles como el panorama general. Aquí también hay una costura de lo que el distrito plantea en su POT de transporte con el componente regional, ¿sí? Que obviamente, digamos que hay un sistema integrado, ¿sí? Al cual se debe responder y se debe fortalecer, sabiendo que tenemos ya adoptada esta figura de la región metropolitana Bogotá-Cundinamarca. Entonces, digamos, una vez aclarando como esta escala, que me pareció muy importante tenerla clara, sí podemos ya entrarnos a lo que es el sistema de movilidad y la infraestructura ya específicamente en la localidad. Entonces, aquí le cedo la palabra a la ingeniera María Fernanda Morales. Si quieres, sigue, Mafe. Buenos días para todos. Mil gracias por la invitación. Gracias, Andrés. Sí, ya un poco más enfocándonos al tema de la localidad de Engativá, dentro del sistema de movilidad podemos encontrar el componente para el espacio público, del espacio público para la movilidad. Este lo que busca es la interconexión de las cuatro estructuras territoriales y permite el acceso a los ciudadanos de los servicios y las actividades que el territorio nos ofrece, les ofrece. ¿Qué compone como tal este espacio público para la movilidad? Este incluye todas las franjas funcionales que se encuentran incluidas en el artículo 154 y 155 del POT, que básicamente está constituido entonces por la red de infraestructura peatonal, la red de cicloinfraestructura y la red vial dentro de la clasificación arterial, intermedia y local. Puntualmente, para la localidad de Engativá, ya se tiene como tal una escala de la malla vial arterial, como lo podemos ver en la imagen, donde se destacan como tal las vías como la calle 80, la calle 72, la avenida Boyacá, la carrera 68 y la calle 63, que corresponde pues a la avenida José Celestino Mutis, y que cada una de ellas está dentro de una clasificación de un tipo de calle de A0 a 3E, lo que incluye, como les comento, las tres franjas generales que incluyen como tal esa conexión y esa relación entre los diferentes modos de transporte que pueden pues relacionarse en el entorno en el entorno vial, todos los actores viales que pueden definirse en esta. Siguiente, por favor. Ya uno de los componentes como tal adicionales que se encuentran dentro del sistema de movilidad es la red de transporte público de pasajeros. Como lo decía Andrés, pues esta está compuesta por los corredores verdes de alta y mediana capacidad que se encuentran soportados sobre la infraestructura y sobre la malla vial arterial definida en el mapa que vimos anteriormente. Ya puntualmente para los proyectos que se encuentran dentro de la localidad, existen corredores verdes de transporte que ya tienen como tal un sistema definido y es el sistema de red de transporte de metros, red de metros, que como ya se sabe está en prioridad la segunda línea de metro, que es Centro Engativá y Suba, que pues el tramo que se encuentra inmerso dentro de la localidad es el que se ubica sobre la avenida Chile entre carrera 68 y avenida Ciudad de Cali, y toma la Cali hacia el norte para conectar la localidad de Cativá con Suba.
y hay unos corredores verdes de transporte público adicionales que están entre alta y media capacidad, pero que, digamos, al momento, dentro de, pues, del POT no se define como tal un sistema de transporte, sino que este se define en el momento en que se generen estudios y diseños del corredor que esté en cuestión, y pues la idea es apuntar a que sean sistemas de cero o bajas emisiones y que pues aporten como tal una movilidad sostenible. Y dentro de la localidad podemos encontrar como tal el corredor de la avenida José Celestino Mutis, la complementación del corredor de la avenida Medellín o la calle 80 desde la ALO hacia el tramo occidente y también la ALO desde la calle 80 hacia el sur. Vemos que esas son como las generalidades de los proyectos que se pueden encontrar dentro de la localidad de Engativá. Siguiente, listo, mil gracias. Dentro de las pues preguntas que se asociaron, que pues para el tema sí fueron con respecto a las otras estructuras un poco más, la primera pues está enfocada en las estrategias para compatibilizar el peatón, la bicicleta y la movilidad vehicular. Bueno, ahí como les comentaba antes, ya se disponen de unas franjas funcionales que están establecidas en los artículos 154 y 155 del POT, donde pues se establecen unas franjas de circulación peatonal pues para el peatón y unas franjas de cicloinfraestructura pues para los ciclistas. Y pues también se establece que estas deben estar segregadas y demarcadas con el fin de que pues se pueda proteger a todos los actores viales de la vía, como es el peatón, el ciclista y pues todos los usuarios de micromovilidad. Y así pues minimizar conflictos y pues también minimizar de la misma manera pues todos los siniestros viales que se pueden generar dentro de esa interacción de estos modos. La siguiente pregunta está, otra alternativa para desembotellar a Engativá con Suba es ampliar la vía doble calzada, reduciendo un poco la vía peatonal. Pues hay una ciclovía por ahí y los espacios no dan y eso ayudaría mucho a descongestionar esa parte de las localidades. Hay una opción, hay una alternativa como tal que se encuentra dentro del contenido programático que tiene del POT, que tiene como ID 357 y hace referencia al circuito de Suba, que pues es por la carrera 98B y carrera 99 y pues la avenida las Mercedes, incluyendo como algunas intersecciones, incluye las intersecciones que pues estén inmersas en el circuito mencionado. Otra estrategia es la descongestión de la calle 80 y de la calle Col 72. Entonces, algunas de las estrategias, la calle 80 como la calle 72 son ejes importantes de transporte y en el caso de la calle 80 habrá actualización del corredor en materia de transporte para adoptar un centro de intercambio modal en la salida de la ciudad y reemplazar el actual portal que queda pues a la altura de la calle 80 o avenida Medellín por Aló. Y en cuanto a la calle 72, el metro irá desde la carrera 11 hasta la avenida Ciudad de Cali, como ya se había comentado, y se alojará en esta vía y en este sentido se tendrá reorganización del tráfico mixto y público en la entrada del funcionamiento de las obras. Paralelamente en las obras, la gestión será atendida por la Secretaría Distrital de Movilidad dentro de su nacionalidad, toda la gestión del tráfico. Y pues también acompañada a esta estrategia de descongestión de la calle 80 está la extensión de la calle 72 hasta la avenida El Cortijo y la implementación también de la avenida El Cortijo entre calle 72 y calle 80. Siguiente, por favor, gracias. Otra consulta fue los conflictos de uso entre temas de movilidad y estructura ecológica, conflictos de uso entre ciclistas, peatones, extensión de la calle 72 hasta el barrio Unir y preocupación por el metro en Engativá y por Aló en el cruce con los humedales. Digamos que, como ya se comentaba, digamos que para la conexión con el barrio Unir se proyecta la extensión de la calle 72 hasta la avenida El Cortijo.
Bueno, digamos que ya la implementación de un puente de la Cali con la calle 72 podría ser una de las alternativas, pero digamos que eso no está dentro de tal como tal de la, dentro de las determinantes que genera el POT, sino se genera de, en el momento de los estudios y diseños de los proyectos para poder hacer como tal una integración, una articulación entre el metro que viene por la calle 72 y pues con el corredor verde de la calle de la avenida Ciudad de Cali. Adicionalmente, pues los conflictos entre temas de movilidad y estructura ecológica, pues digamos que hay otro tema más adelante, otra pregunta enfocada a la extensión de la calle 72 que genera como tal un cruce con el humedal Jacob, pues realmente no se presenta porque la calle 72 no llega hasta el humedal, sino simplemente pues tiene su extensión hasta la avenida del Cortijo. Igual que, digamos, la LOW, que solamente pues, se presenta hasta la avenida Medellín. Otra de las inquietudes, se debe priorizar el metro sobre Transmilenio como elemento del sistema de transporte. Se propone priorizar el metro sobre Transmilenio como elemento del sistema de transporte. Realmente, como se comentaba anteriormente, los corredores verdes de transporte público se proponen ya establecidos el sistema 5 líneas de metro, sin embargo los otros corredores de alta y mediana capacidad no se les define aún el sistema, eso depende de los análisis, en los estudios y diseños, de la carga de los corredores y pues, del sistema más adecuado que se ajuste en esos estudios técnicos que se realicen. Y también pues obviamente pues estos se tienen que aplicar y se tienen que priorizar a que sean modos limpios y sostenibles. Se solicita visualizar e instrumentalizar formas de transporte diferente no vehicular. En esta visión el POT tiene una apuesta de descarbonizar la movilidad con estrategias de corredores verdes, calles completas y promoción para el transporte no motorizado. Pues en vista se tiene planeado pues, proyectos de cicloinfraestructuras, cicloalamedas y pues mantener digamos en todos los perfiles considerar una franjas de circulación de ciclistas o cicloinfraestructura que pues generen incentivar digamos esos modos no motorizados y pues los que hacen parte de la micromovilidad. La siguiente pregunta con respecto a la calle 63, esa intervención que ya se hizo está contemplada como corredor verde o con este nuevo POT se volvería a intervenir. Digamos que a un mediano plazo sí se plantea hacer como tal una incorporación de algún tipo de sistema de transporte y mejorar el espacio público para la calle 63. La siguiente pregunta, ¿se está planteando parqueaderos en las zonas de alta densidad de usos que atraigan grandes densidades de vehículos? Entonces, el establecimiento de norma por estacionamientos vinculados al uso con unos mínimos exigidos en sectores con déficit, pero con unos máximos para limitar la oferta. Esto pues también con el fin de desincentivar el uso del transporte vehicular. Y pues también depende del área de actividad donde se localice. En las áreas asociadas a transporte público, en las áreas de integración modal, se dispondrán dependiendo de los estudios de estacionamiento disuasorios. Y que pues estos estacionamientos estén asociados también y tengan facilidades para que los usuarios puedan pasar de su vehículo particular al sistema de transporte público. Y también se presentan unas estrategias de estacionamiento en vía y estacionamientos públicos, pues esto queda abierto y es competencia de la SDM y se generan unas determinantes dentro del plan de movilidad sostenible y segura que a la fecha se está actualizando y del cual también se desprende un plan maestro de parqueaderos que pues tendrá todas estas determinantes para pues poder como tal regular todo el tema de estacionamiento público y en vía. Otra pregunta sobre la calle 72 estrella con el humedal Jaboque, se requiere que los deprimidos en las intersecciones con las obras con las otras avenidas sean subterráneas, teniendo en cuenta que el metro o la línea viene hasta la Cali con calle 68. Entonces, lo que les comentaba anteriormente, la propuesta de la extensión de la calle 72 avenida Chile no alcanza a llegar como al humedal, esta pues básicamente se articula o llega hasta la avenida El Cortijo, que corresponde a la calle 114. La propuesta del POT se priorizó la terminación de la calle 72
y la construcción de la avenida del Cortijo entre la calle 72 y la calle 90. Otro tema ahí de, digamos, las condiciones de las intersecciones. Como les comentábamos, esto digamos que no es algo que se pueda contener en el POT, sino son diseños que se generan de acuerdo a los soportes técnicos que se hagan en el momento de los estudios y diseños de cada uno de los corredores y pues las intersecciones inmersas en estos. Otra de las dudas, la ciclorruta que conecta con la Universidad Distrital, priorizar la circulación de bici usuarios sobre la avenida Ciudad de Villavicencio. Creo que esto es de otra localidad, de la localidad de Kennedy, entonces la voy a saltar. Y la siguiente y última pregunta para el componente de movilidad es la continuidad de las ciclorrutas. Como ven, la red de cicloinfraestructura se determinó por parte de la Secretaría Distrital de Movilidad, los tramos a intervenir, los cuales serán detallados en la fase de diseño definitivo. Y también es importante aclarar que todo diseño que se genere en cualquier uno de los tramos que sean definidos por parte de la Secretaría Distrital de Movilidad está sujeto pues, a unos criterios que están dentro de la guía de cicloinfraestructura como directividad, continuidad, coherencia, seguridad, que entonces tienen que verse reflejados en los diseños definitivos y pues asimismo pues asegurar la continuidad de cada una de estas cicloinfraestructuras propuestas. Listo, creo que y queda un tema que este es en función de los servicios públicos, dice espacios para el aprovechamiento de residuos incluidos los orgánicos, impactos de las bodegas de reciclaje en el canal de Los Ángeles. Entonces, se permite la instalación de plantas de aprovechamiento de residuos orgánicos de bajos volúmenes de manera conexa con la infraestructura denominada puntos de la tierra. Cuando los volúmenes manejados superen los 20 toneladas día, su localización solo se permitirá en predios afectados por minería, área de grandes servicios metropolitanos, uso industrial de industria pesada, suelo de protección por servicios públicos, suelo con uso agroindustrial y suelo de expansión mientras se desarrollan los respectivos procesos de urbanización. Las bodegas privadas de reciclaje no afectan al servicio público de aseo. Ahí complemento un poquito lo que nos dice María Fernanda y es en relación con la norma que consigna el POT como compromiso de las urbanizaciones nuevas que deben destinar espacios separados para la separación, no en cada uno de los apartamentos, sino en el conjunto de residuos orgánicos, no reciclables y reciclables, así como también un espacio destinado para, digamos, cuando hay una obra de escombros, con el propósito de que se mitigue el impacto que normalmente se genera sobre el espacio público y que se garantice, digamos, la separación en la fuente, que en este caso serían las urbanizaciones. Entonces, eso es un logro también del plan de ordenamiento en la medida en que a partir de su expedición las urbanizaciones van a tener que obligatoriamente considerar esta separación. Listo, gracias. Y del sistema de servicios sociales y del cuidado y de servicios básicos, nos acompaña John, que de la Dirección de Planes Maestros y Complementarios. Bueno, muy buenos días a todas y a todos. Mi nombre es John Cuesta, hago parte de la Dirección de Planes Maestros, que es la encargada en este momento de manejar todo el tema de lo que conocíamos antes como los equipamientos. Y ahora se concreta dentro de la propuesta de Plan de Ordenamiento Territorial como sistema de cuidado y servicios básicos, el tercer sistema que pues, compone esta estructura funcional y el cuidado. Básicamente, ¿qué se está proponiendo qué se adoptó en esta estrategia de sistema de servicios sociales? Cuatro estrategias fundamentales. La primera es pues, la universalidad del uso de los servicios sociales y es un poco no tener ningún tipo de restricción para la implantación de este tipo de uso dotacional en cualquier lugar del territorio urbano, entendiendo básicamente que estos servicios sociales responden a las necesidades que las comunidades necesitan. Entendiendo eso, entonces se le da o se deja abierta la localización de este uso dotacional para que con facilidad los diferentes sectores o secretarías puedan llegar
a prestar o a implantar proyectos relacionados con cultura, educación, salud, integración social, seguridad y pues todos estos servicios sociales que componen el sistema. Otra de las estrategias fundamentales que se identifican allí son los nodos de equipamientos. Como los podemos identificar, dentro de la localidad tenemos dos nodos, está el Juan Amarillo Bachué y el Simón Bolívar. Básicamente estos nodos, uno de sus objetivos fundamentales es lograr a través de la hibridación. La hibridación es un concepto que se adopta en este decreto, en donde lo que se busca es poder articular varios servicios sociales. Es decir, que yo pueda tener un colegio que también me pueda prestar servicios de biblioteca, me pueda prestar servicios de centro cultural, me pueda prestar servicios de jardín, obviamente dentro de los estándares arquitectónicos necesarios para que preste su servicio de manera funcional. Entonces, entendiendo este concepto de hibridación, en estos dos nodos lo que se pretende básicamente es utilizar el suelo que tenemos, utilizar la infraestructura dotacional que tenemos para potenciar y atraer más servicios sociales y poder lograr generar unos grandes nodos en donde pues la comunidad tenga acceso de manera directa y fácil. Y la tercera estrategia que está inmersa, básicamente la universalidad está ligada al artículo 173, es allí donde se define esa universalidad, donde podemos utilizar todo, podemos implantar equipamientos en todo lugar. Los nodos y la hibridación se especifican en el artículo 95, entonces allí nos dice cuáles son esos criterios para poder consolidar nodos y en dónde quedan. Y la tercera es la relacionada con las manzanas del cuidado, que está básicamente se desarrolla en el artículo 231. Entre la localidad tenemos dos manzanas del cuidado. Estas manzanas del cuidado pues básicamente son unas grandes áreas o zonas que se identifican como potenciales para traer servicios enfocados hacia el cuidado. Servicios básicamente como educación, salud, cultura e integración social, que son los déficits que identificamos más críticos en las diferentes localidades. Estas manzanas del cuidado tienen un equipamiento ancla, que es ese equipamiento que va a lograr mover la dinámica y atraer y consolidar nuevos servicios sociales. Si nos identificamos, tenemos una manzana del cuidado con el equipamiento ancla en Gativa Hospital. Está básicamente dirigida hacia el CAPS Emaús, que pues, de alguna manera lo que va a permitir allí es lograr consolidar esa zona como una gran zona de servicios sociales orientadas al cuidado. Y la otra está más relacionada con el área de integración modal, que se denomina Aló Portal 80, y es básicamente en ese sector del Portal 80 lograr consolidar o priorizar que en esas dos zonas, en esos dos círculos rojos que ustedes ven en el mapa, podamos priorizar la localización de estos servicios sociales orientados hacia el cuidado. Entonces, básicamente esas serían como las estrategias generales que contienen este documento, este articulado. Y ya pasando un poco a las preguntas y a las temáticas de importancia que fueron acogidas, tenemos, por ejemplo, la zona de la Plaza de la Feria, se puede intervenir otorgándole dotacionales y mejorar la zona y su seguridad. Entonces, aquí básicamente lo que hacemos es identificar que primero esta zona de la Plaza de la Feria es una zona con un dotacional que podemos, a través del concepto de hibridación, consolidar con nuevos servicios sociales. Es decir, allí podríamos hacer la mezcla de otros servicios sociales que nos permitan disminuir los déficits que la localidad contiene en términos de cultura, en términos de educación, en términos de salud y de integración social. Esto lo podemos hacer entonces a través de ese artículo 95, el cual nos define ese concepto de hibridación. Posteriormente nos solicitaban considerar manzanas del cuidado no solo considerando los ejes de transporte, sino también los nodos empleados por mujeres cuidadoras, ejemplo colegios, hospitales. Creo que esto fue una de las principales propuestas que fueron acogidas por este articulado, entendiendo que al principio nosotros teníamos relacionadas esas manzanas del cuidado única y exclusivamente con las líneas de metro. Esa fue la principal
o la primera idea que teníamos de Manzanas del Cuidado. Sin embargo, ustedes a través de, pues, de ustedes ediles y de las comunidades que ustedes representan, se empezaron a ajustar la localización de estas manzanas, no solo que respondieran a este sistema de transporte, sino que por el contrario se vincularan con lugares en donde la necesidad era clara, donde había una gran aglomeración de personas cuidadoras y cuidadas, y que se pudiera relacionar también con equipamientos como hospitales y colegios. Entonces, por esta razón surge esa manzana del cuidado que estamos relacionando nosotros con el hospital Emmaús en esa parte de la localidad que, pues, básicamente surge de sus propuestas. Esto es en términos generales la estructura, el sistema de cuidado y servicios sociales, y pues ya aquí daría paso para mis compañeros relacionados con la estructura socioeconómica y creativa. Muchas gracias. Bueno, buenos días. Disculpe, ¿me escuchan bien? Es que he tenido unos problemas de conexión, quería confirmar si me están escuchando. Sí, te escuchamos. Ah, perfecto, gracias. Bueno, buenos días, mi nombre es Alejandro Jarro, de la Dirección de Economía Urbana. De la estructura socioeconómica, lo primero, pues, aclarar, pues, que la estructura socioeconómica trata de asociar como toda esa existencia de actividades económicas, pero sin dejar de lado que también hay una actividad residencial que es muy importante y que el vínculo entre ellas es lo que queremos fortalecer, ¿sí? Viendo como donde se concentran grandes niveles de empleo o demás, pues procurar que así sea o incluso que se fortalezca un poco más, donde se encuentran actividades económicas más bien de escala local, también procurar mantenerlas en la medida que puedan crecer, pues también que crezcan, pero sin rivalizar con la actividad residencial. ¿Sí? Esto lo menciono porque, pues, en las anteriores socializaciones, en los anteriores escenarios de participación y cuando discutimos la propuesta, pues siempre se veía como ese temor. ¿Sí? En términos de la estructura, pues lo que encontramos en esta localidad es, pues, que se encuentra un sector muy importante asociado a la industria, el costado sur ahí contra el aeropuerto, que es parte, pues, de la zona industrial asociada al aeropuerto y que consolida además el anillo logístico occidente con la calle 80, la avenida Cali, incluso la Boyacá. ¿Sí? Y que todos estos, toda esta infraestructura pues genera escenarios de oportunidad para fortalecer la generación de empleo allí. También esto muy asociado a la estrategia de la ciudad de los 20 minutos, de los 30 minutos, ¿sí? De que la gente pueda vivir cerca a donde se genera el empleo. Y pues aquí lo que vemos es que es toda esta infraestructura, el metro, lo que vienen de las estaciones del metro y demás, pues se convierten en puntos de oportunidad para generar empleos. ¿Sí? Y seguir en ese objetivo. A partir de todas estas intervenciones y proyectos que se tienen contemplados, pues se va a determinar la norma urbanística. Eso en lo que se refiere principalmente a áreas de actividad. Sí, que después los grandes servicios metropolitanos, las estructurantes y demás. Y que pues ya mi compañera lo va a explicar. Creo que avancemos, por favor. Sí, y pues lo que se vio en sobre las dudas que tenían, sobre lo que solicitaron que se incluyera y demás. Como mencioné al principio, pues está muy asociado ya a la norma como tal, ¿sí? Entonces allí tenemos, pues, que los procesos de renovación urbana, pues la protección a moradores. En esto es importante mencionar que el decreto 555, pues, tuvo en cuenta esto y estableció, pues, unas obligaciones para los desarrolladores,
¿sí? Que tienen que ver con la protección a moradores, ¿sí? En esto, pues todos los proyectos que superen los 1,000 metros van a tener que formular, van a tener obligaciones para, primero, brindar la posibilidad de que los moradores puedan vincularse al proyecto, ¿sí? Y tener viviendas de reemplazo o, en caso de que sean establecimientos económicos, pues espacios de reemplazo, ¿sí? En caso de que los moradores decidan no vincularse, pues deben colaborarles también en sus procesos de relocalización, preferiblemente allí mismo en la UPL en donde se encuentra, ¿sí? Sí, y además pues tienen que asumir una serie de los costos de reemplazo, los costos de para los establecimientos económicos, pues el tiempo que tienen que estar cerrados cuando se vinculan al proyecto y demás, pues también deberán contemplarlo, ¿sí? En el tema de mezcla de usos, y ahí sí, pues, mis compañeros de normas, si me quieren complementar, no hay ningún problema. En toda esta dinámica, en todo este objetivo de acercar la vivienda y los empleos, pues, una parte muy importante de ello es la mezcla de usos, ¿sí? Poder que, porque la idea es tener una ciudad que viva todo, que viva, que mantenga la dinámica, una dinámica de ciudad, que no se vea vacía unas horas en el día y después una dinámica muy fuerte de pronto en otras, sino que procuremos mantener ese equilibrio, ¿sí? En donde se aproveche la infraestructura existente, en donde además las comunidades puedan, cuando requieran algo, pues puedan encontrarlo, algo básico, digámoslo así, lo puedan encontrar en sus alrededores y demás. Y además que pequeños comerciantes, los pequeños empresarios que allí existan, pues no tengan que empezar a buscar, cuando quieran crecer, no tengan que empezar a buscar espacios en las grandes zonas de aglomeración de la ciudad. Entonces, pues la mezcla de usos allí es fundamental para poder mantener ese empleo, para poder incrementar ese empleo, para que las personas que viven allí puedan acceder a una serie de servicios en su entorno más cercano. Y claro, todo con sus respectivas medidas de mitigación, ¿sí? No es cualquier mezcla lo que se está permitiendo, es de acuerdo a las características del territorio, a ese, como esa característica, ya sea muy económica o muy residencial, pues de acuerdo allí se puede decir, se permiten ciertas actividades y las medidas que corresponden son las siguientes. La siguiente, por favor. Bueno, estos eran otros temas que cogimos, muy asociados también a la mezcla de usos y lo que acabo de decir precisamente, que no es cualquier mezcla, es una mezcla que nos permite crecer tanto en lo económico, manteniendo la calidad de vida de los habitantes de los sectores. Y la siguiente. Y esta pues también está asociada al tema de moradores, ¿sí? que como ya mencioné, pues está contenido en el articulado, particularmente el artículo 370, es el que habla allí de la protección a moradores y actividades productivas, y en donde pues los 5 principios que rigen este poder en lo que se refiere a protección a moradores, pues son la equidad, la inclusión, el restablecimiento de condiciones originales, la permanencia y la protección, y la diversidad del sector. ¿Avanzamos? Bueno, aquí ya creo que mi compañera. Listo, Alejo, gracias. Nos acompaña Adriana de la Dirección de Norma Urbana. Como sobre este tema de usos y áreas de actividad, la JAL tiene especial interés. Este es un tema en el cual se va a profundizar un poco más en esta presentación, un poco para explicarle la metodología de cómo se hace la revisión de cuáles son los usos, cómo mirar la norma en materia de esto para hacerlo más fácil de entender. Entonces, Adri les va a explicar como el paso a paso de cómo uno identifica cuál es el uso que le toca o que le corresponde o que está permitido en determinado sector. Entonces, bien, pues, Adriana Fulla, de la Dirección de Norma Urbana. Gracias, Margarita. Buenos días para todos.
Bueno, digamos que con respecto al uso del suelo y a las áreas de actividad, el punto de partida de la reglamentación es tener, como ya lo hemos mencionado, la mezcla equilibrada de usos, un control de impactos, una simplificación normativa y un desarrollo que vaya en función de los objetivos y de las estructuras de este plan de ordenamiento. Esto nos dirige o nos guía a que tengamos una accesibilidad cercana a los soportes de servicios y de cuidado, es decir, que tengamos zonas de proximidad, que tengamos lo que habíamos mencionado, que es la ciudad de los 15, 30 minutos, una vitalidad, que sea una interacción de actividades con el espacio público y, por supuesto, una sostenibilidad económica. Las áreas de actividad del suelo urbano y de expansión urbana son territorios con un régimen de usos similares en función de proyectos estructurantes y de actuaciones urbanas estratégicas que se determinan en el modelo de ocupación del territorio. Entonces, ¿cuáles son las áreas de actividad? Entonces, son tres, que son áreas de actividad de proximidad, área de actividad estructurante y área de actividad de grandes servicios metropolitanos. Entonces, bueno, si quieres pasar la siguiente y ya ahorita explicamos bien el plano de las áreas de actividad. Entonces, nuestras áreas de actividad, la primera, el área de actividad de proximidad, que el uso principal es el residencial, que está destinado a la configuración de tejidos residenciales y socioeconómicos locales, promueve el acceso y cercanía de su población a los servicios y al cuidado inmediato requerido. Se promueve el incremento de la vitalidad urbana, la interacción social y la vida en comunidad, salvaguardando la calidad residencial de los territorios que la conforman. Entonces, la clasificamos en dos zonas, que es la zona generadora de soportes urbanos, que son áreas que por sus condiciones tienen el potencial de aportar al equilibrio territorial con generación de soportes urbanos, y la receptora de soportes urbanos, que son áreas más deficitarias en soportes urbanos, densamente poblados, donde se requiere consolidar estos tejidos socioeconómicos y mejorar los entornos urbanos. La segunda es el área de actividad estructurante, que son zonas interconectadas a través de corredores de alta y media capacidad con el resto de la ciudad y en las cuales se permite mayor intensidad en la mezcla de usos. Zonas también las tenemos clasificadas en dos, que son zonas receptoras de vivienda de interés social, que son áreas que por sus condiciones de soportes urbanos buscan la mezcla social del hábitat, incentivando la producción de vivienda y de interés social. Y la receptora de actividades económicas, que es la que busca incentivar la localización de actividades económicas y la generación de nuevos empleos. La tercera, que es el área de actividad de grandes servicios metropolitanos, que son áreas destinadas a la localización de usos que promueven el desarrollo económico, necesarias para el funcionamiento de la ciudad y que aportan servicios para todos los habitantes. Entonces albergan aglomeraciones que son de servicios especializados y permiten una mayor intensidad en estos usos, en los usos económicos. También tenemos unos sectores singulares, que aquí para, precisamente para la localidad de Engativá los aplicamos, que son unos sectores de protección de aglomeración de producción artesanal e industrial creativas y culturales, unos sectores de uso residencial neto y unos sectores incompatibles con el uso residencial, que como lo vamos a ver más adelante, pues son es como una franja que está cerca al aeropuerto, que precisamente es un uso incompatible es incompatible con el uso residencial. Si quieres la siguiente, por favor. Bueno, con respecto a los usos del suelo, de acuerdo con el artículo 4 del decreto 555, los principios rectores del ordenamiento territorial son la reactivación económica, el dinamismo productivo, la permanencia de actividades económicas en el territorio y la superación de la pobreza a través precisamente de la mezcla de usos del suelo como garantía de soporte territorial para la aglomeración económica productiva especializada y diversificada y la inclusión de todas estas actividades en el territorio. Entonces, ¿cuáles son los elementos de reglamentación para estos usos del suelo? Entonces, tenemos las áreas de actividad, los tipos de uso y las condiciones. Entonces, las áreas de actividad son, como ya lo habíamos mencionado, los territorios que orientan las dinámicas urbanas previstas en el modelo de ordenamiento territorial sobre el cual vamos a establecer los usos del suelo y ese nivel de mezcla. Los tipos de usos es la clasificación de las actividades según sus características funcionales de acuerdo con las normas del orden nacional, que son residencial, comercial y de servicios, industrial y dotacional. Cada tipo de uso puede estar subdividido en unas categorías. Y las condiciones, que son los parámetros que nos determinan la implementación de usos en el territorio en función de los impactos que nos generen.
Entonces van a ser rangos de áreas de establecimientos, las condiciones de localización y las acciones de mitigación de impactos ambientales y urbanísticos. Entonces, si quieres, lo puedes pasar, por favor. ¿Cuáles son las categorías del uso del suelo? Entonces tenemos el residencial, que es el suelo apto para el desarrollo y la construcción de vivienda unifamiliar, bifamiliar, multifamiliar o colectiva, que me permite una vivienda con servicios para estudiantes, adulto mayor y medicalizadas. La otra categoría es el dotacional, que es el suelo apto para el desarrollo de infraestructuras de carácter público o privado que ofrecen servicios del cuidado sociales o culturales. En este caso son colegios, hospitales, polideportivos, etcétera. Comercio y servicios, que es el suelo apto para la ubicación de establecimientos que ofrecen bienes y servicios a personas y empresas. Esto incluye tiendas de barrio, grandes superficies, centros comerciales, restaurantes, oficinas, hoteles, centros de logística, así como bares y demás servicios especiales para adultos. Entonces, ¿cuáles son las categorías? Entonces, comercio y servicios básicos, servicio al hospedaje, servicios de oficinas, servicios al automóvil, servicios especiales y servicios logísticos. El industrial, que es el suelo para el desarrollo de actividades de transformación, elaboración, ensamble y manufactura, donde las materias primas e insumos se convierten en productos elaborados, incluye la industria artesanal, así como la gran industria transformadora. Entonces, se categoriza en producción artesanal, industria liviana, industria mediana e industria pesada. Bueno, ¿qué pasa con las condiciones para poder implementar estos usos del suelo? Entonces, vamos a revisarlo, como se los había mencionado, por el área de actividad, por unas condiciones de localización y por unas acciones de mitigación de impactos ambientales y urbanísticos. Entonces, puedes pasar la siguiente. Bueno, como les mencionaba acá, entonces son rangos de áreas de establecimientos, condiciones de localización, acciones de mitigación de impactos ambientales, impactos urbanísticos e impactos a la movilidad. La siguiente. Bueno, acá tenemos de acuerdo con el artículo 242 del decreto 555, entonces tenemos todo nuestro cuadro de usos de acuerdo con el área de actividad. Entonces, como podemos ver, como lo habíamos visto antes, el área de proximidad, el uso residencial es predominante, entonces voy a tener muchas restricciones con respecto al comercio y con respecto al sector industrial, al uso del suelo industrial. El área de actividad estructurante me va a permitir esa mezcla de usos que estamos hablando y también me va a generar por áreas. Por ejemplo, acá tenemos menor a 500, entre 500 y 4000 y mayor a 4000 metros cuadrados. También nos regimos por las condiciones de localización. Por ejemplo, en el área de actividad estructurante, el comercio y servicios, es importante tener en cuenta que de los bienes de interés cultural, pues no aplicaría, pero manejamos todo el tema de las acciones de mitigación de impactos ambientales y urbanísticos, que pues son tablas que nosotros generamos donde me va a condicionar ese uso. El área de actividad de grandes servicios metropolitanos, que el uso de la vivienda lo tengo restringido, pero voy a generar todo el tema de como lo habíamos mencionado antes, diferentes tipos de equipamientos, diferentes tipos de comercio y el tema industrial. Pasa a la siguiente, por favor. Bueno, ¿cuáles son estas acciones de mitigación? Entonces, tenemos las acciones de mitigación de impactos ambientales, que es el criterio, es una, digamos, el primero es una protección frente al ruido, la protección frente a emisiones atmosféricas, el tercero, protección frente a olores ofensivos, y el cuarto, protección frente a impactos de la estructura ecológica principal. Entonces, esta clasificación también la tenemos incorporada en el cuadro de usos. Acciones de mitigación de impactos urbanísticos, entonces las zonas de transición, que es construcción de áreas de transición funcional entre el espacio público y el privado, que está destinado al tránsito y permanencia de peatones, garantizando conectividad con la estructura urbana de la ciudad. Los andenes, que es la adecuación y rehabilitación y o construcción del espacio público circundante a la edificación a implantarse, garantizando la fluidez, protección y continuidad de la movilidad activa de los peatones y ciclusuarios a sus principales puntos de atracción.
Y la operación completa al interior, que esto es supremamente importante porque es la destinación de áreas operativas y funcionales para carga y descarga, acumulación de vehículos, parqueo temporal y maniobrabilidad vehicular, con operación completa al interior de la edificación, espacio que desarrolla el uso, que no obstruya la función del espacio público, que pues esto ya es un tema que ya hemos venido manejando, que es la recuperación y la defensa del espacio público. La definición de estudios de movilidad son que se deben de presentar ante la Secretaría Distrital de Movilidad, pues con estudio de demanda y atención de usuarios. También el estudio de análisis estratégico o el estudio de transporte y tránsito y el estudio de demanda y atención de los usuarios. Esto todo pues va ligado a la Secretaría Distrital de Movilidad. El siguiente. Pues cambiar el plano de áreas de actividad, el primer plano que revisamos, por favor. Perfecto. Entonces, digamos, como lo vemos acá, sobre el eje de la calle 63, tenemos el área de actividad de grandes servicios metropolitanos, pues que está asociado a la operación del aeropuerto. En el verde, que es área de actividad de proximidad, entonces el área de actividad de proximidad, pues la tenemos que es la verde como más clarita, es la receptora de soportes urbanos, y la más oscura es la generadora de soportes urbanos. Y todo el sector rojo, que es el área de actividad estructurante, entonces el rojo más oscuro es la receptora de vivienda de interés social, y el más claro es la receptora de actividades económicas. Entonces, digamos que dentro de lo que podemos observar y de pronto en algunas inquietudes que se tenían, es que era supremamente importante que el comercio lo podemos tener en todas las áreas. Lo que pasa es que voy a tener unas limitantes. Entonces, por ejemplo, en el área de proximidad yo puedo tener comercio, pero lo puedo tener hasta 100 metros. Puede tenerse hasta 100 metros cuadrados. Entonces, digamos que con las condiciones de localización y todo esto, me va a permitir generar ese tipo de comercios, pero sí, dentro de las inquietudes estaba, el comercio lo puedo tener también en el área de actividad de proximidad. Con respecto al área de actividad estructurante, pues lo mismo, son asociados a todo el tema de corredores viales y a la malla vial arterial. Entonces, pues aquí vemos pues más o menos todo el sector de la avenida 68, de la avenida Boyacá y de la Cali. Entonces, bueno, pues ya más adelante, pues si les parece, entonces entramos a mirar cuáles son como las inquietudes o las dudas que se tienen con respecto a este tema. Muchas gracias. André, exacto. Gracias. Bueno, entonces ahora vamos con la parte relacionada con las unidades de planeamiento local, que sabemos que es un tema que es de interés especial por los territorios locales, de qué va a pasar con esto, cómo se va a hacer, cómo se va a configurar. Ya André en las primeras diapositivas expuso cómo se está previendo este proceso de acercamiento con la comunidad para la reglamentación de las UPLs. Quisiera recordarles que lo que se va a reglamentar no es, a diferencia de lo que conocíamos como la reglamentación de las UPZs, que contenía todos los apartes normativos del territorio, eso no va a suceder en esta reglamentación de las unidades de planeamiento local. Básicamente lo que se va a identificar son los tipos de soporte, los tipos de actuaciones desde lo público y desde lo privado que se van a realizar en esa apuesta territorial, pero no tanto como la definición de la norma urbanística, porque precisamente como lo explicó Adriana, pues el contenido normativo de cuál es la norma de usos, la edificabilidad, el tratamiento aplicable, está ya señalado en la norma general del plan de ordenamiento territorial. Avanza, porfa. Aquí un recorderis de por qué esta escala, como les decíamos, parte del modelo tiene que ver con intervenir en esas tres escalas, la regional,
la distrital y ya hacer una aproximación hacia la escala local, y por eso la necesidad de encontrar sobre todo servicios sociales para los cuidados cotidianos a 15 y 30 minutos que nos permita, digamos, tener unas pequeñas Bogotás al interior de Bogotá que tan inconmensurable a veces por la extensión del territorio. Entonces esto nos va a permitir como domesticar esa escala de lo local, y por eso es tan importante los procesos de participación que se van a hacer, para que todos estemos como muy enamorados de esa pieza local, como que estemos comprometidos con los proyectos que allí se señalan, que les podamos hacer seguimiento y control incluso desde la localidad, el ámbito local, para su ejecución. Avanza, por favor. Esto es muy importante del modelo de ordenamiento, parte de esta apuesta, digamos, por garantizar la disminución de las desigualdades, está relacionada con esta identificación inicial de los territorios locales en Bogotá, identificando cómo hay unas unidades de planeamiento local con unos mayores déficits, las que se encuentran en rojo, déficit en soportes urbanos, sobre todo, en espacio público, en equipamientos, en acceso a la infraestructura de movilidad, y otras UPLs con unas mejores condiciones de servicio en acceso a este tipo de infraestructuras, que son las que están en verde. Esta foto de lo que pasa hoy es parte de la gran apuesta del modelo, es revertir ese proceso y tratar de que las UPLs que se encuentran marcadas en rojo empiecen a elevar sus condiciones de soportes urbanos y su acceso a los diferentes soportes de ciudad, de tal forma que empiece a equipararse con este territorio que está mejor servido. Esto es un dibujito, pero realmente esto repercute en todo el modelo de ordenamiento del plan. Las áreas de actividad están en función de eso, el sistema de cargas urbanísticas está en función de esto, la definición de proyectos de ciudad de los diferentes soportes está en función de eso. Entonces no es solo un nombre, sino que se transversaliza, digamos, en todas las apuestas del plan de ordenamiento territorial, en la búsqueda por disminuir esas desigualdades, y eso lo van a poder ver, digamos, reflejado en todas las disposiciones normativas. Avanza, por favor. Específicamente para la localidad de Engativá, está lo que hoy conocemos como la localidad de Engativá, está conformada por la UPL Engativá, por la UPL Tabora y por una partecita de la UPL Salitre. Eso es lo que conforma, cómo está conformada, digamos, a nivel de UPL es esta localidad. Avanza, por favor. Había una preocupación de la ciudadanía relacionada con la división de sus barrios, por ejemplo, el bosque popular, sobre los tratamientos de renovación y desarrollo, la pérdida del barrio tradicional en su forma física, el tema de los moradores y las actividades de economía popular. Preocupaba mucho como estos temas con esa partición del territorio. Pues para tranquilidad de todos, el barrio Bosque Popular queda en su totalidad en Tabora, que es la UPL, digamos, más hacia el oriente de la localidad. Y pues este tema de la pérdida del barrio tradicional, y todos sabemos que es un tema sensible, y por eso este proceso de reglamentación lo que busca es como empezar ese proceso de reconocimiento del territorio con las comunidades, tratar de transmitir, digamos, la importancia de reconocer esa memoria histórica, pero sin que se pierda esa noción de ordenamiento de una escala más domesticable. Recordemos que esto se hace sobre todo porque tenemos diferencias muy grandes en los territorios locales, localidades demasiado grandes y otras muy pequeñas, que para el manejo de la estructura administrativa se vuelve súper complejo resolver las problemáticas de estas localidades tan grandes. Entonces, por eso como la intención de que se empiecen a armonizar esos territorios de UPLs con unas proporciones, digamos, un poco más reducidas en cuanto a población, y que pueda realmente garantizar que esa ejecución de las actividades de gobernanza se puedan dar en un territorio un poco más domesticado, a diferencia de cómo hoy sucede con los territorios de las localidades.
Pero pues claramente esto implica un trabajo muy fuerte que vamos a hacer en conjunto con IEPAC, que vamos a hacer en conjunto con gobierno, con IEPC, acompañando estos procesos, porque sí hace parte de esa memoria histórica la relación que tiene la comunidad con su territorio, y la idea es reconstruir, digamos, esa simbología asociada a su territorio local. Avanza, porfa. Aquí viene una parte que me parece súper agradable de contar, y es que no solo había en el contenido del 555, o no solo hay en el contenido del 555 y de la propuesta inicial que se presentó, todo este contenido de las estructuras normativas y todo eso, sino que la misma secretaria de Planeación dijo: yo no quiero ver un programa de ejecución que no se pueda palpar en el territorio. Y por eso nos obligó a todos los que teníamos que manejar cada una de las estructuras a materializar y a concretar esas apuestas o estrategias que estábamos diciendo en la carreta y en el contenido de la norma, que se pueda materializar en el territorio y que se puedan ver en mapas. Entonces, esta cadena, digamos, armada de que yo tengo unos objetivos de largo plazo del POT, esos objetivos están asociados a unos programas, a unos proyectos. Esto lo vamos a poder ver aquí en adelante en la presentación, cómo se amalgama, digamos, como ese recorrido. Avanza, por favor, André. Entonces tenemos aquí como los principales proyectos que si sumamos todas las estructuras, todas las cuatro estructuras que acabamos de ver, y las sumamos en el territorio, vamos a poder hacer más evidente cómo está ese contenido programático y cómo están señalados los proyectos de ese contenido programático con el territorio. Entonces tenemos, por un lado, la apuesta sobre las actuaciones estratégicas y la actuación de distrito aeroportuario y la actuación de ferias que tienen que ver con esta localidad. En la estructura ecológica principal vamos a poder ver ahí incluso identificados con las convenciones, cuál es el conector ecosistémico de Virrey Chicó, la recuperación del humedal Juan Amarillo, la red de parques del río Bogotá, la recuperación del humedal Santa María del Lago, el conector ecosistémico de la cuenca del Fucha, la recuperación del humedal Jaboque. Tenemos también la recuperación del río Salitre. Entonces, digamos que aquí ya van a poder ver espacializadas todas las apuestas programáticas que no están desligadas del contenido del articulado y de toda la visión, digamos, del modelo de ordenamiento. Adicionalmente, en relación con la estructura funcional y el cuidado, se alcanzaron a identificar algunas manzanas del cuidado, como lo mencionaba John, la del hospital Emaús, la manzana del cuidado que está relacionada con el área de intercambio modal de la 76 con 26, tenemos también la manzana del cuidado del área de intercambio modal de la LOA en el portal de la 80, y aquí ya en detalle cómo se materializa esta carreta que les acabamos de hablar en programas y proyectos. Entonces, el bosque urbano que se está proponiendo para la Petar Salitre, la consolidación del Parque Bonanza, que ustedes deben saber está, digamos, amenazado por los ojos golosos de los constructores, y nosotros aquí defendemos ese territorio, la tradición, digamos, de ese territorio como parque de escala estructurante, y necesitamos dejar señalada la ruta para que se consolide y que no sea solamente un espacio verde sin dotación. El nodo de equipamientos de Juan Amarillo y Bachué, el metro, por ejemplo, en la línea 4, el corredor verde de la ciudad de Cali, el corredor verde de la calle 80, el corredor verde de la LOCO, el área de intercambio modal de la LOCO 80, el área de intercambio modal de Metros con Avenida 80, Metros con Boyacá, Calle 26 con Boyacá, los nodos de equipamientos, por ejemplo, como el Parque Simón Bolívar, el reverdecimiento del Parque Villas de Granada, el reverdecimiento del Parque Simón Bolívar, la cualificación del Jardín Botánico en las infraestructuras de transporte, el metro, la línea 2, la línea 5, el corredor verde de la 63, el corredor verde de la avenida José Celestino Mutis,
el área de intercambio modal de Metro 2 con la avenida Morisca, y bueno, ahí está el listado completo, digamos, de todos los, la territorialización de esos programas y proyectos que señalamos en el Plan de Ordenamiento Territorial Avanza, por favor. Y ya empezamos a hacer un zoom en cada una de las UPLs. Entonces, como está esta localidad conformada por dos completamente y por una partecita, pues trajimos aquí el zoom sobre esos proyectos a nivel de UPL. Ay, perdón, que me dio tos. Y su conexión con, sobre todo, con el contenido programático. Entonces, para la consolidación de la estructura ecológica principal, pues también cuáles son todas estas actuaciones como la planta de tratamiento de salitre, el conector ecosistémico y Rey Chico, es decir, todo lo que estaba yo mostrándoles en contexto para toda la localidad, en esta diapositiva, que obviamente toda esta información es la que vamos a compartir, ustedes van a poder ver precisamente la espacialización de cada uno de esos proyectos. ¿Cuál es la idea con la reglamentación de las UPLs? Un poco la tarea en la que están los equipos reglamentadores. Ellos tienen este contenido, que es el contenido en materia estructurante, es decir, todo lo que tiene que ver con esa escala estructurante está aquí. Algunas cosas se lograron concretar en, específicamente en el territorio, otras van a tener que precisarse a nivel de la UPL, pero la tarea de ellos es pasar esta escala, de la escala estructurante, a pasar este nivel de detalle a la escala de proximidad, y muy probablemente van a empezar a surgir una serie de proyectos adicionales de esa escala de la proximidad, que muchas de las inquietudes que nos habían hecho en todas las comunidades locales era: yo quiero que metan este parque, que metan esto, que conviertan esto. Hay unas cosas o unas solicitudes de la comunidad que no llegan a estar, digamos, en la magnitud de la escala del plan de ordenamiento territorial, pero que sí, por la escala de la proximidad, van a poder quedar señaladas en la reglamentación de la UPL. Si nosotros, digamos, en el marco de norma general decimos que todos los equipamientos se pueden ubicar en cualquier lugar y abrir, digamos, las posibilidades normativas para que lo hagan, eventualmente en estos encuentros locales lo que vamos es a obtener cuál es la demanda específica de la población en términos de servicios sociales y el cuidado, que pueda uno ya empezar a materializar en el territorio y decir, bueno, ¿dónde es el mejor lugar? Pongamos aquí, hagámoslo acá, precisar, digamos, como esas demandas locales. Y por eso es tan importante el proceso de participación de esta escala local, para poder identificar ya en el micro lo que en el macro, digamos, no quedó dibujado en el plan de ordenamiento territorial por no ser de ese orden estructurante, tratar de que en el micro nos quede señalado en la reglamentación de las UPLs. Y esa es la gran oportunidad que yo creo que sigue. O sea, el plan de ordenamiento territorial no se ha cerrado. Ya tenemos el contenido general de la norma con el decreto 555, pero tenemos la gran oportunidad de empezar precisamente ahora sí a trabajar en esta escala de lo local para identificar cuáles son las demandas, sobre todo de costura de elementos en el territorio que haya necesidad de atar, de amalgamar en proyectos puntuales a nivel de escala local. Entonces, lo mismo pasa con la UPL Salitre, están señalados todos los programas y cómo se relacionan esos programas con los proyectos y cada una de las estructuras, cómo están espacializados en el mapa. Quisiera no detenerme aquí, pero van a tener todos estos elementos de consulta para que hagan el zoom en donde les interesa y puedan mirar. Le doy la palabra a Santiago. Antes de pasar a Santiago, y a propósito de estos mapas, creo que André les compartió, no sé, André, ya les compartiste, hay un link con un visor que me gustaría, si me permites, John, te voy a robar un minutico la pantalla para mostrarles algo que es muy útil, digamos, para uno como comunidad. Les dejó a Andrea en el chat el link a este visor de mapas. Es una cosa súper... Margarita, lo que pasa es que, perdona que te interrumpa, es que acá no tenemos activo el chat. Entonces yo envío al correo de la HAL junto con el formato de asistencia, ¿vale? Perfecto, perfecto. Entonces, como ustedes ven esas imágenes en la presentación y a veces es borroso, no alcanzan a leer el nombre, etcétera,
se creó como este visor de mapas que como cuando uno navega en Waze o en Maps, pues tiene acceso a la información geográfica del territorio. Pasa igual con esto. Entonces ustedes van a poder entrar a cada uno de los mapas, por ejemplo, del plan de ordenamiento territorial. Yo aquí ya había abierto uno porque mi compu está un poco demorado. Y van a poder acceder, hacerle zoom, revisar, van a poder ver, picar aquí y decir, bueno, ¿qué es esto que está aquí, por ejemplo, en el Simón Bolívar? Entonces pican el Simón Bolívar y les aparece en qué escala está, cuál es la actuación que tenemos allí, ay no, que vamos a renaturalizar unas zonas, que vamos a consolidar otras, y así con cada uno de los sistemas van a poder tener como este detalle de la información, ampliar, disminuir, ir por toda la ciudad, navegar. Esto es una cosa súper novedosa, para que no haya necesidad de ir a los planos antiguos, como nos pasaba con el 190, que uno tenía que descargar el plano y ponerse la lupa para poder mirar, ¿no? Pues este es un sistema de información que claramente va a migrar también a Sinupod, que es nuestra herramienta de consulta, pero que aquí tienen, mientras esto sucede, a través de este visor, toda la información geográfica relacionada con el plan de ordenamiento territorial, sus estrategias, todo el señalamiento. Y quería... Por eso no quería cerrar del todo la explicación de programas y proyectos, porque ustedes van a ver por cada uno de los sistemas cuáles son los elementos que están asociados con cada una de las estrategias que les acabamos de exponer, y van a poder navegar muy fácilmente desde el celular, desde el computador, para indagar si tienen dudas en relación con esto. Esto sucede con todas las estructuras que les acabo de mostrar. Están todos los sistemas, el por ejemplo, el de áreas de actividad, que es como el que más nos interesa a veces para saber el tema de los usos, en dónde estoy. También pueden acceder, digamos, a esa aplicación y revisar cómo está mi predio, el predio del vecino, en relación con el área de actividad, con el tratamiento, y un poco en la línea de lo que les explicaba Adriana, cómo hacen esa lectura de la norma ya a partir de un predio, cómo van y buscan el área de actividad, después revisan cuáles son los usos que se permiten, cuáles son las condiciones, las acciones de mitigación, y todo eso lo van a poder ver y desplegar, digamos, en este sistema o en este visor de información geográfica, que realmente creemos que es muy novedoso para este POT y que es una herramienta de consulta muy útil para la ciudadanía. Ahora sí, voy a cerrar aquí. Ah, bueno, aquí ven y pueden ampliar, llegar hasta incluso al predio, identificar las vías, bueno, todo lo que les interese, que lo importante es que es una aplicación interactiva, entonces vas a poder navegar en ella con tranquilidad y ahí vas a obtener pues toda la información de la cartografía del POT. Esa era la cuña que quería hacer, que siento que puede llegar a ser muy útil ahora que hay que empezar a implementar el POT, pues para que todos veamos cómo está constituido ya en el Zoom esa cartografía, porque las presentaciones pues no le permiten a uno, digamos, dimensionar en detalle cada pesquisa que uno quisiera hacer. Entonces, dale si quieres, Johncito. Creo que me quiero salir de aquí para que pueda seguir presentando, pero no, está como lentico. Perfecto. Muchas gracias, Margarita. No sé si ibas a decir algo más. ¿Me escuchan bien? Sí. Sí, bien, señor. Bueno, entonces, efectivamente, esta apuesta de actuaciones estratégicas pues se enmarca en intervenciones urbanas integrales en territorios que son especiales para la ciudad, que fueron sujetos de priorización pues a partir de un análisis multivariables técnicas y que en razón de ellas se promueve todo el desarrollo orientado al transporte sostenible y serán resultado de trabajo conjunto entre la administración distrital, el sector privado y las comunidades. Esto es un poco la apuesta importante que queda de las actuaciones estratégicas que está en el anexo 7 del plan de ordenamiento territorial. ¿Podrías pasar, por favor?
Entonces, particularmente en lo que conocemos como la localidad de Engativá, se encuentra la actuación estratégica de Distrito Aeroportuario Engativá, que esta reconoce los avances que llevamos a cabo a través del proceso de diagnóstico y formulación de la operación estratégica de Distrito Aeroportuario, que fue adoptada a través del decreto 824-2019. En ese decreto, si ustedes recuerdan bien, pues concertamos con todos los actores, tanto los institucionales de los diferentes niveles de gobierno, los privados y los gremios, y por supuesto las comunidades vecinas al aeropuerto, una especie de componente programático de esta operación, que era la visión, los objetivos, los programas y proyectos, en donde es válido resaltar que 9 de los 23 proyectos priorizados fueron propuestos por la comunidad y se incluyeron entre los principios de la actuación estratégica en ese momento de la operación, los principios de inclusión social y de sostenibilidad ambiental, que fueron de hecho propuestos también por las comunidades, con un énfasis también en los principios de gobernanza y gobernabilidad que permitieran que este tipo de procesos de planificación y concertación sobre el modelo que, y las propuestas que se desarrollan en el territorio se desarrollen justamente a través de un proceso de planificación participativa. Tenemos unos condicionantes importantes en materia de retos por la contaminación acústica y presión sonora a las cuales están expuestas las comunidades vecinas tanto de Fontibón y Engativá, y esas problemáticas evidentemente se materializan en aspectos que impactan el bienestar y la calidad de vida. Hay unos procesos que se reconoce muy bien el tejido económico y la vocación económica que tiene una parte de este sector, que tiene que ver directamente con la relación con el Aeropuerto Internacional El Dorado, que ustedes saben que es un equipamiento del orden nacional y que ha habido una tensión y un conflicto permanente entre comunidades y aeropuertos. De hecho, en los talleres con comunidades se catalogaba este gran equipamiento como un mal vecino que no le ha generado mayor bienestar a los habitantes del entorno, y por el contrario, pues ha generado unas tensiones y unos conflictos que se han configurado en esas problemáticas de salud pública. También tenemos aspectos relacionados con los procesos de transformación de actividades que permitan aprovechar las ventajas competitivas de estar localizados en la franja del aeropuerto. Básicamente es por eso la apuesta de la gran ciudad-región aeroportuaria. Se consolidará la transformación de ejes a lo largo de los grandes proyectos de movilidad regional, como es la 63 y la Avenida Longitudinal de Occidente, con actividades complementarias a la actividad aeroportuaria. Pero, evidentemente, el reto importante es garantizar esa integración funcional de ese gran equipamiento sin que genere un proceso de superposición o de gentrificación y expulsión de las comunidades o los usos que están allí, sino, como bien se ha mencionado a lo largo de la presentación, permitir esa armonía entre los dos elementos, justamente para garantizar esa convivencia entre aeropuerto y el modelo de ocupación que se ha venido consolidando y algunas otras actividades que se podrían promover y desarrollar en esta zona. Integrar ahí pondrá en valor los diversos patrimonios del sector, como la Plaza Fundacional de Engativá. También ocurre lo mismo en Fontibón. De hecho, son proyectos priorizados de nuestro distrito aeroportuario. Y el humedal Jaboque, por ejemplo, el canal de Los Ángeles, que también quedaron en nuestros proyectos priorizados y complementarios del decreto 824. ¿Podemos pasar, por favor? Esta es la otra actuación estratégica ferias, que está priorizada para el 2023. Vale la pena resaltar que la Engativá y la de Fontibón son priorizadas en el marco del nuevo plan de ordenamiento territorial, el decreto 555, y la idea en esta zona en particular es, bueno, procesos como relevantes de la renaturalización del parque ONAS y articulación con el humedal Santa María del Lago, la consolidación de la zona de servicios automatrices e industriales de las ferias, y se conformarán en una red de espacio público y de infraestructura de transporte no motorizado que conecte toda el área con la zona de intercambio modal y con los corredores viales de la calle 68. Es evidente que estas dos actuaciones estratégicas, junto con la de Fontibón, pues tienen un reto de estar armonizadas y en el marco también del desarrollo de la formulación de las UPLs,
Pero digamos que la apuesta importante de estas dos actuaciones estratégicas evidentemente tiene que ver con la integración de esas actividades económicas con el modelo de ocupación actual y cómo se genera un proceso de revitalización y cualificación territorial de estas zonas de la ciudad. Si quieres pasamos, por favor, John. Es muy importante en este punto resaltar, y creo que fue evidente en los procesos de participación que tuvimos del Distrito Aeroportuario y del Plan de Ordenamiento Territorial, que, de hecho, como les decía, no se va a posibilitar o a generar procesos de expulsión de las comunidades vecinas, tal vez, y no tengo que equivocarme, que la razón por la cual se define esta política de protección a moradores surge incluso por el desarrollo que se ha tenido con el tema del distrito aeroportuario, donde gran parte de los líderes y la comunidad en general nos ha dejado saber en diferentes espacios la necesidad de garantizar, digamos, posibilidades de cuidar al patrimonio existente hoy en los territorios y, evidentemente, no generar procesos de renovación urbana exhaustivos y extensivos por todo el territorio, sino permitir justamente estrategias que garanticen que en los espacios donde se puedan desarrollar procesos de relocalización, sobre todo en las zonas que están en las cabeceras de las pistas de vuelo, donde el impacto del aeropuerto es insoportable porque hemos estado allí en talleres, pues se generen posibilidades reales que garanticen ese proceso de transformación paulatina del territorio. Y por esa razón, digamos que uno de los retos principales, tanto en la actuación estratégica de Fontibón como en Gativá, es revisar cómo las comunidades pueden hacer parte de los procesos y las estrategias que se definan en los instrumentos de gestión y financiación. Gran parte de esta política de protección a moradores, como les digo, surge justamente de territorios complejos y con unas dinámicas particulares que deben ser reconocidas en el POT, y que justamente en el entorno del Aeropuerto El Dorado sucede una realidad que es innegable y que nosotros estamos reconociendo desde este nuevo Plan de Ordenamiento Territorial. Es importante resaltar como los principales objetivos de esta política, que es establecer una reglamentación clara para que no haya excesos y desequilibrios al momento de desarrollar proyectos urbanos, promover la asociatividad entre los diferentes actores involucrados en el desarrollo de los proyectos, esto incluye evidentemente los propietarios, garantizar la permanencia de los moradores en los territorios, aplicar las estrategias de protección a moradores de manera obligatoria en actuaciones urbanas integrales, en planes parciales de renovación urbana y en proyectos de transformación que engloben total o parcialmente una manzana. Esta estrategia, como les dije, pues justamente permite blindar o dejar casi dentro de uno de los puntos que hablábamos con comunidades, de tener un pacto con comunidades sobre el distrito aeroportuario, pues gran parte del compendio de esas apuestas quedan hoy fijadas en esta política de protección a moradores. Pues seguimos, John, por favor. Digamos que los talleres que hemos realizado, y como ya lo he mencionado, una de las principales preocupaciones era el llamado a evitar desplazamientos y retiros de las zonas anexas al aeropuerto. Esto en particular relacionado con el decreto 765 de 1999, que ha sido tal vez una de las principales discusiones de los líderes comunitarios de este territorio, teniendo en cuenta que se restringía directamente el uso residencial desde el año 99, derivado de las directrices de ordenamiento que ha dado el Aerocivil sobre restricciones en materia de usos residenciales y dotacionales y restricciones en edificaciones superiores a 3 pisos. Este decreto queda derogado en el Plan de Ordenamiento Territorial y por el contrario se reconoce los avances del decreto 824 de nuestro distrito aeroportuario, en donde sí se parte del principio de que hay allí unas comunidades vecinas y que hay que establecer alternativas de solución asertivas, sobre todo, como les decía, en esa área de influencia directa donde se supera el rango de los 65 decibeles, que según la Organización de Aviación Civil Internacional, pues no se genera una incompatibilidad o un condicionante sobre la operación aeroportuaria y la seguridad operacional.
Entonces es importante resaltar que ese decreto 765 pues está derogado, que se refuerza la propuesta de protección a moradores como se mencionó y que esto a partir de los avances del decreto 824, donde se reconoce el principio de inclusión social, de que una de las funciones de esa apuesta del distrito portuario de la gerencia de ese proyecto es incluir en los procesos de formulación de los instrumentos de desarrollo urbanístico a las comunidades que residen hoy en el territorio, reforzar la propuesta de protección de comercios locales frente a los grandes servicios metropolitanos, que es otro de los puntos que nos habían mencionado, sobre todo desde los talleres que teníamos con el tejido local y barrial, el tejido económico me refiero. La estrategia de control urbanístico, pues el proyecto contempla un modelo de coordinación que involucra las curadurías y las autoridades de policía y control ambiental y urbanístico en el marco de los instrumentos de gobernanza. Este tema ha sido bastante reincidente en los talleres que hemos participado porque nosotros conocemos de antemano que ha habido algunas zonas en donde se han desarrollado construcciones en altura importantes y que en teoría tienen una restricción derivada de la seguridad operacional y que, digamos que esas zonas ya se pueden identificar muy fácil, sobre todo esos procesos de construcción. Por lo tanto, sí es válido tomar medidas y por eso, digamos que esta es una forma como se contrarrestaría esa problemática ya identificada por las comunidades. Uno de los puntos también adicionales que se retoman como inquietudes por parte del territorio y la inclusión de la economía popular en las actuaciones estratégicas, y dentro de los lineamientos de la formulación de las actuaciones establece la identificación y fortalecimiento de las actividades productivas existentes, incluyendo esas actividades económicas de escala local y barrial. Entonces, digamos que la gran apuesta de actuaciones estratégicas y los lineamientos que quedaron tanto para la actuación estratégica Fontibón como en Gativá y la de ferias, pues reconoce justamente los avances de participación y el diagnóstico que ya se había construido de manera simultánea con todos los actores involucrados y que la apuesta que se define hoy permite tener un piso jurídico para que estos temas que habían sido, digamos, problemáticos en su momento, pues estén blindados y orienten el accionar de la administración distrital y por supuesto de los demás actores que tienen convergencia sobre el desarrollo territorial de la ciudad. Eso sería todo para cerrar el tema de actuaciones y pues les agradecemos por el espacio. Yo creo ya, André, que ahí concluiríamos nuestra exposición. Entonces no sé si ahí ya como disponga la junta que operemos. Así es, Margarita. ¿Edilesa? ¿Nos escuchan? Sí. Señora, ¿se escucha? Edilesa, no le escuchamos. Edilesa, darle. Edilesa, darle. Edilesa, ¿qué parece en espera? ¿Sería la vicepresidencia?
¿Quién es el vicepresidente? Edil Pablo, no sé. No, el vicepresidente de la comisión. ¿Sería por orden alfabético la iglesia, Lilia? ¿La iglesia, Lilia Bella? Edilesa no está conectada a la Edilesa Lilia Bella ni el Edil Iván Darío Castiblanco Molano. Siguiente. Vicepresidente. ¿Y quién sería el siguiente, Pili? El Edil José Cornelio Hernández. Edil José Cornelio. El Edil José Cornelio Hernández está conectado. Si no, seguiría quién, el Edil Belisario. Señora. El Edil Pa. El Edil Pablo seguiría. Pilar. Edil Cornelio ya está ahí. Edil Cornelio para presidir. Sí, señora, con gusto. Pilar, ¿quiénes están pidiendo el uso de la palabra? ¿O ya terminaron? El Fidel Ernesto. Entramos a la sesión de intervención de los ediles, ¿cierto? Que estaba aquí. Sí, señor, ya terminaron los Perfecto. Funcionarios. Está primero el Edil Fidel. Gracias, y presidente. En segundo lugar el Edil Belisario. Perfecto. El Fidel. Muchas gracias, presidente. Bueno, yo siento que nosotros estamos regresando a hace varios meses, antes de que hubiera sido radicado el proyecto, incluso meses atrás de que la alcaldía radicara el proyecto ante el consejo. Y tiene lógica porque el decreto 555 de 2021 debe corresponder exactamente al texto que fue radicado. Yo tengo mis dudas serias, puesto que la misma alcaldesa afirmó que había admitido modificaciones al texto, dadas las reuniones de socialización, los cabildos abiertos, etcétera, etcétera, y que eso había sido incorporado, lo cual le pone así mi... le da a sí mismo, a su propio acto administrativo, un viso de nulidad, que espero sea cumplido, porque este plan de ordenamiento territorial en su versión inicial no tiene ni pies ni cabeza. Empezaré por referirme a la manifestación del doctor Mauricio Romero ante la pregunta que formulamos desde esta corporación acerca de por qué este POT se sustrae del cumplimiento del principio de rigor subsidiario. La respuesta que da el doctor Mauricio, pues quiere decir que la entidad territorial, mediante un acto administrativo y por resolución, parece que es, que está en un plan de manejo, puede omitir cumplir la ley. Así de sencillo, y omitir cumplir la Constitución. No, eso no es posible. Y si esa es parte de la filosofía íntima de este POT, pues con más veras este POT debe ser derogado. Si no, por decisión de un juez vía nulidad, sentencia de nulidad, pues entonces con la próxima administración. Porque Bogotá es distrito capital, no es el Estado confederal, ni un Estado libre asociado de la República de Colombia.
La política pública respecto al medio ambiente viene dictada por la Constitución Política y la ley. Y por el Ministerio del Ambiente siempre y cuando sus actos administrativos desarrollan la progresividad ambiental y los principios de la propia ley. 99/1993. De precaución, entre otros. Es decir, siempre un principio de progresividad ambiental dictada por la Constitución en la obligación de proteger las riquezas naturales para acceder a un ambiente sano. Es que no estamos jugando con nada más ni nada menos que el aire, el agua, la tierra y los seres vivos que, de los cuales se alimentarán nuestros descendientes. Eso es mucho más vinculante que incluso los derechos fundamentales. Por lo tanto, de ninguna manera un acto administrativo POT puede sustraerse de esa obligación. De ninguna manera, doctor Mauricio. Esa respuesta que usted da, de ninguna manera es aceptable. O sea, si en realidad este POT hubiera interpretado la estructura ecológica principal, en los mapas debería quedar claramente planteado la ronda de mínimo 30 metros y la zampa de ancho semejante en tanto complementariedad ecológica. Es que eso no es así porque sí. O sea, estamos echando a la basura procesos de concertación realizados a instancias del distrito que produjeron a su vez la política distrital de humedales, que fue tan, digamos, tan legítima que a su vez rebotó hacia a la escala nacional con una política nacional de humedales. Entonces, no, este POT se sustrae a su obligación con el cuento de que un plan de manejo que fue expedido antes de la política distrital de humedales lo permite. No, de ninguna manera, de ninguna manera. Eso no es admisible. Ni más ni menos que la estructura ecológica principal, así no está expreso en este plan, es un determinante ambiental de máxima jerarquía, o mejor dicho, reúne todos los determinantes ambientales que condicionan el uso del suelo. Me permitiré brincar un poquito, señor presidente, por favor me controla el tiempo. La exposición de la doctora Margarita da a entender que los determinantes ambientales no existen, porque vuelve al mismo postulado según el cual ordenar el uso del suelo es hacer lo que nosotros queramos del territorio. O, si suena más decentemente, como deseamos que sea el territorio. Y el deseo no necesariamente es congruente con las limitantes que impone la naturaleza. Máxime, en esta localidad, que cuando era el municipio anexo, era mayoritariamente rural. Aquí se sembraba comida. Y ese valor, que es incalculable en términos económicos, fue echado por la borda por la especulación inmobiliaria, hoy sustituida por una propuesta, no necesariamente especulación inmobiliaria, pero sí especulación financiera con base en la expectativa de renta derivada de la renovación. Asunto que no se corrigió. Seguimos en la misma postura planteada en las socializaciones de hace varios meses. Una prueba de lo que afirmo es que la UPL, que es sacada de las mangas, no se reglamentará en el mismo sentido que las unidades de planeación zonal, que a su vez tampoco es que fueran una propuesta muy seria, pero por lo menos ahí a fuerza del paso del tiempo estaban logrando ser identificadas por los ciudadanos de alguna manera u otra, y que hubieran podido ser el método más fácil de solucionar todos los déficits de urbanismo que hubo cuando se construyó en esta localidad y se decidió abandonar, aplastar el suelo agrícola para hacerle una ciudad encima. Esos asuntos no están solucionados, todo lo contrario, están agravados. Cuando el compañero John, a quien saludo, vuelve a decir expresamente que el sistema del cuidado y los servicios básicos es lo que antes se llamaban equipamientos y que puede ser en cualquier lado, da a entender que no hay una definición temporal a la hora de la verdad, porque como pueden ser en cualquier lado, dependerá de cómo la gestión inmobiliaria que será hecha alrededor de las troncales de Transmilenio
se desarrolle. Es decir, según la oferta y la demanda del mercado, que a la hora de la verdad no será tan oferta y demanda espontánea porque habrá afectaciones viales que congelarán el mercado inmobiliario y lo que harán es orientar un sesgo a favor de la gestión inmobiliaria de Transmilenio. Ojo, es que la cosa no es de poca monta. Ahora bien, el ejemplo que ponían acerca del Parque Bonanza, que está amenazado, pues es una consecuencia de lo mismo, del mismo déficit de urbanismo que se aplicó en Engativá mucho antes de que se hablara de ordenamiento de uso del suelo. Bonanza no fue un barrio improvisado. Ese fue de los pocos barrios planificados en el que hubo en la localidad, como mi barrio Normandía, como incluso Bosque Popular, de los más viejitos. No obstante, no hubo buen urbanismo. Buen urbanismo en el sentido de que no hubo un criterio claro de cesión a espacio público, digamos en unas cantidades generosas, y casi nada hubo de cesión a equipamientos o, como dice el compañero, puesta sistema de cuidado y servicios básicos. No lo hubo. Desde ese punto de vista, pues quedamos expuestos a que el señor Peñalosa y su línea de pensamiento se inventara un procedimiento administrativo según el cual el urbanizador no cede por obligación a espacio público y equipamiento, sino cede graciosamente, y esa cesión graciosa se eleva a escritura pública. Absurdo, ilegal, inconstitucional, pero está formalizado. Y este POT se inmiscuye o se mete o valida de esa manera errada de entender la gestión en la administración pública. Por último, yo quisiera que nos pusieran a disposición las actas de concertación de la operación aeroportuaria. Para mí es una novedad que se diga que 9 de 25 actuaciones fueron propuestas por la ciudadanía. Yo he estado, en la medida de lo posible, atento y participando, oyendo las diferentes socializaciones a ese respecto, y creo con bastante certeza que lo que se afirma aquí no es cierto. No ha habido tal concertación alrededor de la operación aeroportuaria y se sigue prolongando el conflicto. Un POT debe ser para reducir conflictos de uso, no para agravarlos. Y también para disminuir al máximo los conflictos sociales de las personas en tanto ocupantes del territorio. Gracias, presidente. Si se puede una segunda intervención, lo agradecería también. Muy bien. Gracias, Fidel. Tiene la palabra. ¿Ya está el Darry? Sí, Fidel Cornelio, gracias por siempre estar tan atento. Yo había encargado a mi vicepresidente, Edil Iván, pero me dicen que algo sucedió. Gracias, Edil Cornelio, como siempre. Claro que sí. Bueno, sigue en el uso de la palabra el Edil Belisario Neich. Edil Belisario. Gracias, presidenta, muy amable. Bueno, de todos los temas porque el tiempo no me da, mi querida presidenta, y hay que respetar los acuerdos de la corporación. Voy a tratar dos temas sobre la movilidad. En varias sesiones con los funcionarios de planeación, en la constitución de este plan, este POP, pues aquí se mencionó muchas solicitudes para que fueran incluidas dentro de este decreto que fue a voluntad de la alcaldesa mayor, más no es al sentir de alguna o de la mayoría de los bogotanos, como se está viendo. Incluso desde que hubo las reuniones y todo lo que tiene que ver con los delegados del Consejo Territorial. Desde ese entonces, pues no ha habido concertación alguna para que todos queden satisfechos, la ciudadanía bogotana, respecto de este POP. Pero sí voy a hablar sobre la constitución de la movilidad sobre este POP. En muchas oportunidades se solicitó que por favor se incluyera dentro del POP, que quedara sobre
bien escrito y obviamente que fuera un mandato de acuerdo al, a la normatividad. La avenida constitucional, desde la avenida Rojas que llamamos hoy en día. Pues no la escucho, no sé si me haya en algún momento, no sé, que no la escuché. La avenida Morisca o calle 90. Lalo hacia el norte. Incluso los mismos miembros del partido de la alcaldesa en una oportunidad fueron los que pusieron la tesis y que les solicitaron que se construyera Lalo hacia el norte de la capital por la movilidad que cada día presenta esta ciudad, especialmente en nuestra localidad y para todo Bogotá, por supuesto. Lo mismo la avenida El Cortijo, una avenida que hace muchos años se encuentra trazada y que realmente no se encuentra o no sé si estará desde la calle 72 hacia el norte, porque este sector de lo que es de Gran Granada y todo lo que es allá, esas construcciones que están en los conjuntos residenciales y por supuesto el barrio Unir, etcétera, pues tienen un problema de movilidad tremendo de la salida de ese sector grandísimo que cada día más se aqueja y no hay la posibilidad de mejoramiento en cuanto a estas personas. Todo lo que es de los conjuntos residenciales, Monte Carlos, etcétera, etcétera. Igualmente se ha dicho que se tenga en cuenta el puente de Engativá Centro o Engativá Pueblo, ese puente que va para el parque de, saliendo de Bogotá, de la Florida. Y ojalá que ya que se construye la avenida José Celestino Mutis, que el Instituto de Desarrollo Urbano Avien lo está haciendo desde hace mucho tiempo y muchas prorrogaciones, en fin, etcétera, pero por fin creo que ya van a empezar o ya empezaron la construcción. Pues sería bueno que inmediatamente se conectara con, para darle una mejor movilidad a la calle 80, porque por allí en ese puente que solamente le dan pincelazos de arreglos y brochazos, porque es una realidad, no se puede movilizar más sino vehículos automóviles, porque un carro de una magnitud no puede, porque en la parte superior los tranca, si se puede decir así, y no pueden pasar, y es más, está restringido ese paso. Lo que hay que buscarle a la ciudad es una movilidad clara y explícita para que las personas que ingresen y salgan pues no tengan ninguna congestión, pero lo contrario, cada día se ve más congestión. Y si nos ponemos a ver lo que pasa aquí en la calle 80 sobre la parte industrial que está después del puente de Guadua, pues va a ser más que complejo cada día y que se está viendo más complejo la movilidad sobre ese, de ese sector de ingreso y salida de la ciudad. Muy complejo, pero no los escucho por ningún lado que se haya tenido en cuenta. Por lo tanto, yo creo que a futuro vamos a seguir en las mismas condiciones. Lo he dicho y siempre lo he reiterado. No va a mejorar en absolutamente nada la movilidad vehicular de las personas. Estamos prácticamente obligando a las personas a que tengan que hacer uso de la bicicleta. Pues eso está bien, pero también miremos la inseguridad que pasa con las personas que conducen las bicicletas. Cada día más se roban una o varias, incluso hasta atentan contra la paz física de las personas. Y quedan por todos los lados, se escucha cantidad de hurtos a bicicletas y que personas que han chuzado con arma blanca, que eso es algo que no, que realmente está muy difícil de controlar y que no se ha podido controlar por el distrito respecto a la inseguridad que cada día padece más Bogotá. Pues en ese orden, la verdad, no veo, y lo tengo con certeza, ninguna forma de movilidad que agilice, que realmente los bogotanos, y en especial nuestra localidad, lo que acorde con mi función constitucional de la parte electoral, pues que me corresponde en Gatiba, no veo que a futuro mejore. Esto va a ser inalcanzable, que mejore por cuanto no se ve la trayectoria de alguien que vea que realmente escuche a la ciudadanía. Estos días, por circunstancias del pico y placa, el famoso pico y placa que estamos en Bogotá todo el día, pues hice uso de un taxi y el taxista me comentaba sobre la LO, que qué pasaba con la LO. Pues yo tenía que informarle lo que realmente con esta administración no se va a construir la LO hacia el norte, a no ser que en el nuevo decreto la hayan cambiado de decisión, no lo sé. Pero hasta el momento creo que no se construye la LOS, sino hasta donde la otra sea el exalcalde anterior, Enrique Peñalosa.
Por lo tanto, pues va a ser la movilidad muy difícil, muy compleja para la localidad de Engativá. Uno, porque saliendo del puente Guauda, por la calle 80, es demasiado complejo, interminable, esos trancones. Y por Engativá Pueblos, por lo del puente, por lo que acabé de decir, que debería, a través de un convenio, no sé qué figura jurídica, que se pueden muchas, la alcaldía y la gobernación de Cundinamarca llevar a cabo un puente para darle una mejor movilidad tanto a las personas que van para cualquier sector de Cundinamarca o del país y que ingrese y salga de Bogotá. Sería muy bueno. Pero no lo veo. Entonces, que se va a mejorar la movilidad, la verdad lo siento mucho, pero no es cierto. Y una de las cosas que realmente veo, que nunca he estado de acuerdo y jamás estaré de acuerdo, es sobre la UPL. Eso va a permitir que Bogotá tenga más burocracia, que Bogotá hay una carga presupuestal enorme para el distrito y que no sé cómo va a ser lo de las juntas administradoras locales, porque ya no van a haber 20, sino muchos más, y los alcaldes locales no van a haber 20, sino muchos más, los cuales no estaré de acuerdo, en mi concepto, no estaré de acuerdo con esa UPL. Y muchas personas que también he escuchado, incluso desde el Cabildo de Bogotá, oponerse a esta UPL. Sin embargo, pues, que al criterio de la administración distrital, en cabeza de nuestra alcaldesa, y pues, ya que tomó la voluntad de haberlo decretado, pues es algo que llama mucho la atención, cosa de tal que muchos, en muchos aspectos no estamos de acuerdo. En realidad, yo creo que un plan de ordenamiento territorial es para recoger todas las problemáticas de la ciudadanía, llámese como quiera, ambientalistas, animalistas, constructores, gremios de toda clase de índole. Para eso se constituye un plan de ordenamiento territorial, para que la ciudad tenga claro qué es lo que se va a hacer durante los 12 años, y no que la mitad sí y la mitad no esté de acuerdo, o el 80% no esté de acuerdo y el 20% sí, o lo contrario. No, es para que toda la ciudadanía realmente esté de acuerdo con su ciudad de lo que van a hacer durante los próximos 12 años. Para eso es el plan de ordenamiento territorial, tener a todos de un solo lado y no todos desegregados, que eso es lo que escucho más día por día en la ciudad de Bogotá. Presidenta, usted muy amable. Gracias, Edil. Felisario, sigue en el uso de la palabra la edilesa Lina Ornella Pinzón. Edilesa Lina. Sí, presidenta. Sí, presidenta, gracias. Agradecer a la Secretaría Distrital de Planeación por la presentación que nos hace. Quisiera de pronto específicamente conocer especialmente dónde han quedado establecidos en nuestro territorio, de acuerdo al plan de ordenamiento territorial, las manzanas del cuidado. Efectivamente, cómo se van a organizar estas manzanas del cuidado, me gustaría que de pronto volviéramos a recordarlo específicamente. Sí, por favor, nos ayuda. También quisiera de pronto saber que nos confirmaran también los centros de atención al cuidado del carretero, donde finalmente yo sé que quedaron establecidos en el POT cuatro centros transitorios de cuidado del carretero, especialmente dónde los vamos a ubicar. Y escuchaba que hacen parte también de estos centros transitorios de cuidado del carretero, hacen parte también, ustedes nos lo manifestaban, de la estructura funcional y de cuidado. ¿Cómo están organizadas estas estructuras funcionales y de cuidado en nuestra localidad de Engativá, y cómo se articulan con las manzanas del cuidado, con los centros transitorios del cuidado del carretero? Quisiera como conocer específicamente hacer estas dos preguntas. Muchas gracias, presidente. A usted, Iglesia Lina, sigue en el uso de la palabra la Iglesia Jessica Rodríguez. Gracias, presidenta. Pues agradecer la presentación de hoy. Sabemos que es un tema bastante denso y extenso,
y asimismo pues lo abordaron con juicio por parte de las entidades. Me quedan unas preguntas que me gustaría que lo tratáramos de forma muy puntual, como lo expresé en la conformación de agenda de este año para la comisión. Me gustaría saber específicamente, teniendo en cuenta esos compromisos que se realizaron previo a que se decretara el POT y teniendo en cuenta que no se pudo dar como tal la discusión y las modificaciones previo a, me gustaría saber qué va a pasar con la avenida Salitre en el entendido de la extensión hacia Engativá, si bien se va a cumplir con la promesa o el compromiso que adquirió la alcaldesa mayor con el sector de Barrios Unidos y la protección del humedal Salitre. ¿Esto afecta de alguna forma las intervenciones que se van a hacer sobre la vía, sobre la calle 66A? Me gustaría tener la claridad sobre cómo se va a abordar ese tema en específico. Me gustaría también que se diera la claridad de aprovechar el espacio, y es que hay mucha confusión y ha surgido también por algo que mencionaba hace poco la edilesa Lina, y son los centros transitorios de Cueva del Carretero, con una expresión que dijo la alcaldesa mayor en la presentación del POT, y era sobre los lugares en donde podían o no podían haber bodegas de reciclaje, los lugares donde pueden haber centros de acopio, los lugares en donde puede haber centro de transitorio del carretero, si sabemos que son figuras distintas. Entonces me gustaría que habláramos específicamente de esos temas, sobre en dónde se pueden ubicar, cómo está planteado dentro del POT que sean ubicados este tipo de establecimientos, y pues unirme a la inquietud que presenta la edilesa Lina de cómo se va a plantear esos centros transitorios en Bogotá, ya que pues es la estrategia que nos menciona la administración distrital que tienen para enfrentar las problemáticas asociadas a carreteros, si tenemos en cuenta que ya hay uno en Kennedy, ya hay uno en Mártires. Ella ratifica que va a haber uno en la Florida en Engativá. Hablamos de 4, ¿dónde estaría el cuarto? O si se van a abrir muchos más lugares, como ella también en algún momento lo expresó, como lo dice el POT. Entonces, para tener esa claridad, presidenta, muchas gracias por el uso de la palabra. Usted, Elisa Jessica, me reviso quién más solicita. Muy bien, no veo más solicitudes del uso de la palabra. Iván, Cornelio, si me regala el uso de la palabra, por favor. Elisa Darly tiene el uso de la palabra. Gracias, señor. Bueno, agradecerles mucho la presentación del día de hoy. Rogarles que nos la regalen, por favor, al correo para tenerla en nuestros archivos. Y yo solo quiero referirme a dos cosas, y es, se ha dicho que finalmente la señora alcaldesa tuvo en cuenta lo que la comunidad pudo expresar en los diferentes cabildos, pero según dicta la ley, ella debió haber sancionado o decretado el documento que radicó al consejo. Recordemos que después de que ella radicó al consejo, que se hicieron los diferentes cabildos, la comunidad pues expresó diferentes temas, la comunidad de recicladora hizo diferentes observaciones, y así muchísimas otras comunidades también que estuvimos ahí hicieron observaciones. Ella ha dicho que ha tratado y que ha reflejado parte de esas observaciones en este POT que decretó, pero la ley dicta que ella debió haber decretado lo que había radicado en el consejo. Entonces quisiera esa claridad, cómo va a integrar lo que las comunidades habían solicitado. Lo otro, Edil Belisario ya lo dijo, hemos tenido esa discusión, tuvo la oportunidad de preguntarlo cuando estuvimos en una de las discusiones de Cabildo, hice la pregunta puntualmente. Finalmente, si son las 32, 33 UPLs, son 33 alcaldes, son etcétera, 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 cuántas alcaldías, cuántos ediles, cuántos. Esa vez me respondieron, no me respondieron, me dijeron que después me responderían, pero creo que como ya está decretado, pues ya se debe tener un plan de cómo finalmente se va a ejecutar este POT, ¿sí? No creo que se haya decretado y no se tenga un plan finalmente de cómo
se irá a decretar. Es necesario que, pues, que ya tengamos un plan de cómo se va a ejecutar, cuántos ediles van a hacer, cuántas, finalmente, cómo van a cambiar las localidades, cuántos centros de atención hay, cuántos puntos, estaciones de policías, cómo se va a subsidiar todo eso. Creería que sí ya debemos saber cómo lo vamos a hacer. Listo, miremoslo solo aquí en la localidad de Engativá, creería que ya debería existir un plan, o se lo estamos dejando al siguiente alcalde para que él regule y revise finalmente cómo lo va a hacer. Creería que yo dejo hasta allí. Gracias, Edil Cornelio. Entonces, retomo el uso de la palabra. Doctora Margarita, ¿usted desea intervenir de manera primaria o Andrea? Sí, señora. Yo voy a aclarar, digamos, la preocupación que surge en relación con cuál fue el documento que se adoptó en el decreto, con el decreto 555. Como usted ha dicho, secretaria, la alcaldesa no podía tomar una decisión diferente, y eso para aclarárselo al edil Fidel. El documento que se adopta es el documento que se radicó ante el Consejo. Solo se admiten unas fe de ratas en términos de ortografía, como algunos temas muy, muy, muy puntuales que están documentados precisamente en los documentos que están en POT. Pero sobre el articulado no hubo ningún ajuste. Sobre todo esas fe de ratas se debieron a algunos anexos, a algunos documentos. Todo esto quedó explicado muy claramente en la exposición de motivos del decreto 555. No podíamos hacer algo diferente, como bien lo señala el edil Poveda, nosotros no podíamos adoptar un documento diferente. Entonces quisiera aclarar cuál es el alcance de la promesa de la alcaldesa. También está muy explicado en la exposición de motivos, pero voy a tratar de ser, pues, como resumida en este sentido. Hay algunas de los acuerdos señalados en los cabildos que la norma nos obliga a que tenemos que incorporarlos. No lo podíamos hacer en el marco del decreto 555, porque, como ustedes saben, la legalidad no nos lo permitía, teníamos que adoptar la misma decisión que se radicó ante el Consejo. La promesa de la alcaldesa es que estas disposiciones, sobre todo relacionadas con las ECAS, que es parte de la preocupación que tienen y que han manifestado aquí en esta mesa, y estas reglamentaciones asociadas con los temas de manejo de residuos y el tema de recicladores, van a ser, indicadas a través de, no sabemos todavía muy bien si es a través de circular, a través de decreto reglamentario, pero va a haber, digamos, unas precisiones en relación con eso y con los compromisos que se adquirieron en el cabildo. No pueden ser en el marco del 555 por las mismas razones que estoy exponiendo, pero hay un compromiso de la alcaldesa a que esto quede dispuesto a través de algún tipo de normativa. Entonces, ahí ya no un poco la visión de la realidad de la adopción de una norma que no podíamos adoptar. Precisamente, pues, debíamos cubrir jurídicamente la seguridad del POT, y por eso las modificaciones que se pretenden hacer con ocasión del cabildo, pues claramente no son, no están en esa norma del 555, sino que pues está revisando a través de qué mecanismos se pueden incorporar. Y por eso, pues quiero aclarar también lo de los centros transitorios de cuidado al carretero. Esto tiene que ver sobre todo con unas disposiciones de manejo de este tipo de población, digamos. Está muy en potestad de la reglamentación de la UAESP, y para ello la UAESP sacó, expidió hace muy poco el decreto 019 del 2022, en donde se da, digamos, la norma o las disposiciones asociadas con este tema de los centros transitorios de cuidado al carretero, que los invito a que lo consulten para que, digamos, se allanen las dudas que hay en relación con eso. Voy a darle a cada uno de mis compañeros la palabra en virtud de las observaciones que cada uno hizo. Ya respondí como la primera, que tenía que ver con la versión del POT adoptada, que fue la expuso el edil Pueda y que la ratificó la secretaria. Mauro va a aclarar algunos aspectos relacionados con la intervención del edil Fidel.
Andrés y Mafe van a atender las dudas sobre la movilidad, el manejo de La Roja, la Morisca, la Lo Norte, el puente Engativá, que pues ya hemos hablado de esto en las preguntas y respuestas, pero pues si hay necesidad aclaramos algo más. El tema de las manzanas de cuidado ya lo expusimos, pero mi compañero John pues va a volver a reiterar un poco el sentido de esta disposición. Quisiera hablar de la avenida Salitre, que hizo parte de esos compromisos, como lo mencionas, que señaló la alcaldesa. Queríamos que esto quedara incorporado, digamos, porque fue un sentir de consejo, un sentir de ciudadanía, pero pues por las restricciones que ya comenté, no pudo quedar en la versión final, porque tuvimos que adoptar la versión radicada ante el consejo. Entonces estamos precisamente evaluando en el marco de la reglamentación de la UPL y con ocasión del análisis que tiene que hacer movilidad frente a esa malla de la escala intermedia, que pudiéramos incluir las valoraciones sobre la avenida del Salitre. En relación con humedal del Salitre, pues ya Mauro les agrega las aclaraciones, pero en relación con la avenida Salitre y el canal del brazo Salitre, que la comunidad tenía pues como la demanda de que esto no fuera una vía, sino que fuera constituido como un parque, vuelvo y digo, esto se hará en el marco de la reglamentación de las UPLs, los análisis necesarios para definir qué pasa en relación con esta disposición, y es un compromiso de la alcaldesa que ella necesita honrar con la comunidad, y vamos a mirar de qué forma, digamos, se hace el tránsito normativo para que así suceda. Entonces le doy la palabra a Mauro para que responda las inquietudes que tuvo el edil Poveda en relación con la estructura ecológica y el humedal Salitre. Gracias, Margarita. Pues yo diría una cosa, varias cosas. Se te escucha muy suave, o no sé si soy yo, ¿seré yo? Sí, se escucha entrecortado. ¿Me oye mejor? No se le oye. Mucho mejor, ahora sí, mucho mejor. Yo diría, y es que el POT tiene presunción de legalidad, ¿no? El POT además incorporó todas las determinantes ambientales, y la revisión del plan de ordenamiento territorial pues fue concertado con las autoridades ambientales, tanto la CAR como con la Secretaría de Ambiente. No entiendo muy bien la referencia que hace el edil a la incorporación de Ronda y Zampa. Pues por supuesto que están incorporadas en el POT porque son determinantes ambientales, y no hay de otra. Están en la cartografía, están en los shapes de la cartografía, digamos, en la información digital que mediante la cual se hace pues toda la cartografía impresa y oficial del POT. Como le digo, no todos los cuerpos de agua en el Distrito Capital pues tienen acotadas o definidas la ronda y las zampas. Esa es una tarea que tiene que hacer la Secretaría de Ambiente, incorporar el decreto 2245, ya que no está incorporado. Al momento, ningún cuerpo de agua en el Distrito Capital aún tiene la delimitación de la ronda hídrica mediante los parámetros que define ese decreto. Entonces, pues reitero una vez más, los cuerpos de agua que tienen definidas ronda hidráulica y zona de manejo y preservación ambiental, pues por supuesto que están incluidos en el POT hasta tanto la autoridad ambiental no realice, digamos, el acotamiento de las rondas hídricas mediante este decreto que menciono. Y los cuerpos de agua pues tienen unas rondas estimadas de 30 metros, o sea, eso está tanto en el articulado, hay un artículo que ahorita realmente no me acuerdo cuál es, pero es uno de los primeros, que habla de la armonización de los términos, estos términos de ronda hidráulica, zampa, con los nuevos términos que define el 2245. Con respecto al Salitre, pues el humedal,
Había la reserva vial que pasaba, digamos, por el brazo, por el canal Brazo Salitre y anexa, digamos, al humedal Salitre, pues esa reserva vial se bajó de categoría. Antes estaba dentro de la malla vial arterial, ahora quedó en la malla vial intermedia, y lo que la alcaldesa se comprometió, poco teniendo y considerando pues las preocupaciones de la gente, es que se haga un estudio, que la Secretaría Distrital de Movilidad haga un estudio y caracterización de la malla vial intermedia para evaluar, digamos, la eliminación de esa reserva vial. Muchas gracias. ¿Alguien más va a intervenir, doctora? Pero antes de eso, una aclaración del edil Fidel. Edil Fidel. Gracias, presidente. Pues yo no sé en qué marco constitucional se mueve, compañero Mauricio. A ver. Esa afirmación de la presunción de legalidad resulta tan arbitraria como aquello de que el desconocimiento de una norma no impide su cumplimiento. Y yo no le estoy aplicando a él el hecho de que esté desconociendo el 1449, pero lo tiene que cumplir. El hecho es que existe, es parte integrante de la legislación ambiental. Y ese decreto 1449, que es parte del Código de Recursos Naturales, que no ha sido derogado y no podrá ser derogado porque toca aplicar el principio de rigor subsidiario, ordena que los cuerpos de agua tengan una ronda, para el efecto utiliza la expresión bosque protector, de mínimo 30 metros. ¿Cuál ha sido lo que ha pasado, o qué ha pasado acá por ejemplo, en el caso del Jaboque? Que metieron la zona de manejo y preservación ambiental dentro del limnobioma, dentro del cuerpo de agua, dentro de lo que le corresponde a la franja, o mejor dicho, a la zona de flotantes, de las plantas flotantes, llamado acropleustobioma. Por lo tanto, el plan parcial por venir, que fue ejecutado antes de este POT, pero también violando la ley, está metido en lo que corresponde realmente a lo que es la ronda y la zampa de la Chocó del Jaboque. Por lo tanto, este POT no está corrigiendo nada, está agravando errores, incluso delitos ambientales, al meter dentro del cuerpo de agua la ronda y la zampa. Entonces, yo le pido por favor al compañero Mauricio que lea un poco mejor la legislación. Recuerde que somos los biólogos, los peritos legales y jurídicos para efectos de todo lo que tiene que ver con flora, fauna, ecología, cuencas hidrográficas y otra gran cantidad de temas. Eso está en un decreto de orden nacional que tiene gradación normativa de primacía sobre las normas distritales. Es el decreto 2531-1986, reglamentario de la ley 22 del 84, y esa ley está declarada exequible por sentencia de la Corte Constitucional. Por lo tanto, la presunción de legalidad no puede ser un acto de fe, tiene que estar demostrada, y no nos pueden a los ciudadanos que estamos defendiendo la Constitución y la ley ponernos a que demandemos ante un juez que también tiene la potestad de dudar y orar según le parezca, ¿no? Eso no es de poca monta. Ahora, el decreto 2245 es de los tantos actos administrativos del ministro Murillo, que pretendió descubrir el agua tibia. Ya todo lo que estaba ahí dicho en ese decreto estaba antes en la normativa. Y lo que es peor, el ministro Murillo lo que hace es atacar el derecho al trabajo de la biología, por ejemplo. Claro, otra vez nos ponen el desafío de que, bueno, vaya y demande. No, esa manera tan anómica de manejar el Estado colombiano no puede seguir. Eso es antidemocrático. Y pues yo les pido por lo menos a ustedes que, si bien tienen una responsabilidad contractual y tienen que ponerse una camiseta, hombre, hay que respetar la ley. Eso es lo que nos debe comprometer a todos como ciudadanos, defender la Constitución y defender la ley. Entonces, de ninguna manera el hecho de que haya concertación con las autoridades ambientales da visos de legalidad, cuando las mismas autoridades ambientales desde el principio renunciaron a cumplir la ley. O dígame cuántos biólogos se concertaron
los asuntos ambientales sobre concentrar los asuntos ambientales de este plan de ordenamiento en los términos en los que la ley indica. Las actas no refieren un sustento científico biológico acerca de, por ejemplo, rondas y zampas, nada. Y eso es de fondo. Y este país leguleyo, por más que sea leguleyo, tiene que entender que el derecho es sustancial, no es un derecho formal. Entonces, pues dejo ahí, presidente, porque si no me extendería demasiado, esta discusión seguirá. Pero insisto en que este POT, como tal, ojalá sea derogado por el próximo gobierno, si no hay sentencia de nulidad previa de un juez de la República. Y que quede en la constancia. Y que quede, constando que no, y en la... Listo, Edil pide. Muy bien. Por favor, no me interrumpa, o sea, solamente la presidenta tiene derecho a eso. Gracias. Gracias, Edil pide. Nuevamente retoma la respuesta a la Secretaría de Planeación. ¿Va, Margarita? Gracias, secretaria. No, ojalá que no, Edil Fidel, porque realmente... Yo soy la presidenta de la comisión, Darly Caicedo. Perdón, qué pena, presidenta. Ojalá que no pase eso, Edil Fidel, porque realmente si vamos a mirar, estamos un poco por lo mismo. Estamos por la defensa de los intereses ambientales en este POT y pues quisiéramos que realmente eso se conserve. Va a responder a los temas viales nuestros compañeros Andrés y María Fernanda para responder, digamos, las inquietudes asociadas con el manejo de la Avenida Rojas, Morisca, Calle 90, Lo Norte, Puente Engativá Centro. Muchas gracias, Margarita. Bueno, sí, en función, digamos, a los temas referidos a movilidad, que los pasamos de manera muy general. Antes de eso, pues, es importante recordar que, de acuerdo a lo que ya se mencionó, estamos hablando de que hay unas franjas funcionales que se propusieron dentro de los artículos 154 y 155. Lo reitero porque es muy importante, dado que estos nos van a ayudar a mejorar la distribución del espacio dentro de los corredores y también nos van a permitir mejorar la capacidad y la continuidad para aquellos corredores que a hoy día no existen o digamos que no tienen unas especificaciones lo suficientes para poder abordar, digamos, la demanda de los flujos vehiculares que se están dando. Adicionalmente, lo importante de estas franjas es que se dé una participación de todos los modos de transporte, dando una prioridad a todo lo que es los modos de micromovilidad, como la bicicleta, el modo peatonal y demás. Todo esto buscando en que hayan migraciones y una distribución dentro de, digamos, esos modos de movilidad. O sea, estamos diciendo que no podemos quedarnos siempre con la visión de que el vehículo particular va a ser la solución a todos los problemas. A mayores vías, a mayor cantidad de vías, mayor demanda se va a dar y pues finalmente siempre va a haber un colapso de la red vial. Entonces ese es el propósito también de que haya una distribución donde se prioricen todos esos modos de bajas o cero emisiones. Eso como una introducción dentro de la respuesta para ir ya a hablar puntualmente de los corredores que si bien no se comentaron durante la presentación, pues voy a precisar así de manera general nuevamente. En cuanto a la Avenida Rojas, también se proyecta como tal un perfil A3, estamos hablando de una mejor distribución y vamos a ver que a partir de la Avenida José Celestino Mutis hacia el norte, se va a dar a un largo plazo, pero pues se va a dar conforme a los análisis que se hagan y de acuerdo a la demanda que se vaya a presentar, digamos, en ese corredor. Como ya se mencionaba, la avenida Cortijo también está priorizada a corto plazo para dar un circuito con la calle 72 y conectar con la avenida Morisca. Esa también está priorizada a corto plazo y también tiene la posibilidad de pues, mejorar su perfil y ajustarse a las necesidades y las distribuciones de todos los flujos vehiculares del sector. En cuanto a la avenida Morisca, esa pues hace parte de la malla vial intermedia y lo que va a hacer es distribuir y permitir la conexión de la malla vial local con la malla vial arterial del sector.
Eso nos va a ayudar bastante, digamos, así, por favor. Muchas gracias, Andrea, que nos está proyectando. Eso nos va a ayudar bastante, digamos, a que haya una salida, a que haya una redistribución de los flujos desde la malla local a la intermedia y a la arterial, mediante estas vías que pues prevén también, digamos, la priorización de los modos de cero y bajas emisiones. En cuanto al ALO Norte, nosotros estamos hablando, digamos, que las decisiones se toman pues también finalmente en función de pues aspectos ambientales, por lo cual la ALO solamente llega hacia la calle, hasta la calle 80, dado que pues, pues la continuidad de la misma generó una afectación en el humedal Tibabuyes. Pero, pues, sin embargo, dentro de los análisis que están sustentados dentro de, dentro de unos estudios generados por la Secretaría Distrital de Planeación de Movilidad, esta se encuentra soportada en los volúmenes por el corredor de la avenida Boyacá. Esto también es importante complementarlo y estructurarlo en el sentido de que no solamente estamos, lo que decía inicialmente, generando vías para que la demanda igual aumente y colapsen, sino también estamos planteando una red de corredores verdes de transporte que van a hacer que la infraestructura de transporte y el sistema de transporte se fortalezca, mejorando, digamos, mejorando como tal todo el servicio y la cobertura de la misma en diferentes sistemas, como la red de metros, la red de cables, la red de Regiotrans, lo que va a hacer que haya una migración de modos de transporte de vehículos particulares, ya sea moto, ya sea vehículo, a otros modos como el sistema de transporte público. Todo esto porque vemos que, digamos, a lo largo del corredor podemos encontrar el corredor de la calle 80, que hoy tiene sistema troncal. Vamos a encontrar el sistema de metro, de la segunda línea de metro. Vamos a encontrar la quinta línea de metro con la avenida Boyacá. Y todo esto lo que genera es un cambio en la percepción del sistema, de la cobertura del mismo. Entonces, básicamente esa es como la premisa de que todos estemos conscientes de que la solución del vehículo particular no lo es y que debemos pasarnos o migrar a modos de transporte sostenibles, de cero y bajas emisiones, y cómo lo hacemos desde acá, mejorando el sistema de transporte, mejorando los corredores y ofreciendo una mejor capacidad y mayor capacidad a estos sistemas de transporte que les menciono, tanto de la red de metros, los cables aéreos y también los regiotrans. Y los corredores verdes de transporte alta y mediana capacidad, dependiendo de los estudios que se generen para pues, definir el sistema que se ajuste a las necesidades del sector, la demanda del sector, y pues mejore como tal toda la movilidad de la localidad. Muchas gracias. ¿Alguien más va a intervenir? John va a relacionado con las manzanas de cuidado, que ya lo habíamos citado, pero entiendo que todavía hay inquietud sobre las manzanas de cuidado. De hecho, en este plano se observa la localización de ellas, entonces no sé, Johncito, si quieres complementar. Sí, ya estoy tratando de organizarme un poco con la presentación para poder hablar y proyectar al tiempo. Entonces voy a pedir un minuto. Y ya me organizo acá, a ver. No, esta no es. Entonces, creo que ahí debe estar proyectándose una diapositiva. Y bueno. Sí, John. Listo, perfecto. Entonces, voy a hablar entonces de las manzanas del cuidado. Voy a hacer la referencia puntualmente a lo que pues queda consignado un poco en el decreto para también que ustedes tengan claro en dónde pueden encontrar la información y de qué modo está redactada.
Entonces, las manzanas del cuidado básicamente es una estrategia que hace parte del sistema del cuidado y servicios sociales y que a su vez pues consolida o sus objetivos se dirigen hacia la consolidación de los objetivos de la estructura funcional y del cuidado. ¿Qué es una manzana del cuidado? Esto lo podemos encontrar básicamente en el artículo 231, denominado Estrategia de Intervención Manzanas del Cuidado. Y es un área pues en donde la idea es que se agrupen y se articulen bajo una característica de proximidad y multifuncionalidad. ¿Qué quiere decir esto? Que yo lo pueda tener próximo hacia la comunidad que lo necesita y que a su vez sean unos espacios multifuncionales en donde yo pueda encontrar variedad de servicios sociales que una comunidad necesite. Esto básicamente va a estar consolidado en equipamientos. Y pues ahí podemos, la idea es que allí se priorice y se concentre en servicios sociales como